Profeta Elías, tu mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
Jeremías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Está escrito como fueron los días del profeta Noé, del profeta Noé, la venida del Hijo del Hombre. Pues el séptimo día la lluvia descendió, al mundo destruyó, pero a Noé salvó. Las aguas levantaron al arca de Noé hacia el monte más alto, al monte de Ará, y el mensaje de hoy que Cristo nos envió a la estatura de un varón perfecto no te vale. Este es el gran tiempo del atardecer, del atardecer. La lluvia está cayendo con gran revelación, y es para la gloria
perfección. Este es el gran tiempo del atardecer. Yeah.
contaré todas tus maravillas. Te amo, oh Jehová, fortaleza. Con tu sangre nos has redimido. Ve a
ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, el pueblo de Israel ha vuelto a ser nación. Después de sobrevivir a tan cruel persecución, profetizado en el libro de Ruth, Noemí regresando a su tierra para el sol, después de haber visto a su familia vencer. En ese tiempo Ruth, una gentil, siguió a Noemí y por eso llegó. Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a Manasés. En ese tiempo Asenat, una gentil, era la esposa de José. Habló de dos pueblos, y cuando Israel los bendecía, Dios por medio de la cruz puso primero a Efraín y después a cuando fue rechazado por sus hermanos. José vino a ser el Salvador del mundo. Cuando fue rechazado por sus hermanos, José vino a ser el Salvador del mundo. Hermanos vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano.
Ahora ya no me... Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este glorioso compañerismo que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que lecturemos podamos entender lo que nuestro profeta Elías quiso decir en este último tiempo. Muchas gracias, Padre Eterno. Una vez más nos sometemos ante tu presencia. Ese es, Señor, tu palabra perfecta, dador de toda dádiva, oh Padre amado. Tú dijiste en San Juan 17:13 que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifiesta. Habacuc 2:14, razón que dijiste, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar, oh Padre amado. Pero también Daniel, cuando vino en la escena, no podía entender estas cosas, por eso dijo: yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Oh Padre amado, pero tú enviaste un profeta. Has enviado siempre un profeta para que te manifieste, Señor, como dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Oh Padre amado, entonces ha venido en la escena Apocalipsis 10:7 a revelar todos los misterios, oh Padre, y nuestra realidad de este último tiempo, Apocalipsis 10:8 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Y finalizaste con Apocalipsis 22:10, donde tú dijiste que no sellemos las palabras de esta profecía, sino habla, predica, oh Padre amado, porque el tiempo está cerca. Gracias, Señor, por este glorioso privilegio que tú nos das, Señor. Entonces iniciamos este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de nuestro profeta Elías, Señor William Mario Branham, cuando estuvo en la cena y ha dejado el alimento espiritual para vuestras almas, almacenado para que todo mundo lo coma, oh Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar e iniciar también con este nuevo mensaje titulado Desde Entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962.
Iniciamos párrafo 8, dice, yo siempre he dicho acerca de nuestras organizaciones. Yo creo en ellas, yo creo que ellas son finas, ellas sirven un propósito, pero en ustedes, cuando formamos una organización, 90% de nosotros, cuando formamos una, ponemos esto es lo que nosotros creemos, punto. Si ustedes dijeran esto es lo que creemos, coma, más lo que Dios nos añadirá. Entonces eso está bien, eso está bien, ven. Eso es exactamente. Párrafo 9. Párrafo 9 dice, perdón, cuando la columna de fuego se movía, Israel se movía con ella. Y en el Nuevo Testamento, cuando ella se empezó a mover, fue exactamente igual que en el Antiguo Testamento. Se movió de la misma manera. Israel tenía que seguir esa columna de fuego y poner la tienda que estaba bajo ella. Y cuando ella se empezó a mover en estos últimos, en la Reforma, Martín Lutero lo vio. Y luego, tan pronto como Lutero terminó, ellos edificaron una organización alrededor de la obra de Lutero. Dios se movió allí y Wesley la vio y él siguió adelante. Después de Wesley y Asbury y muchos de los otros, cuando después de su tiempo, entonces, ¿qué sucedió? Ellos edificaron una organización bajo ella. Dios se salió allí, siguió adelante, ven. Y ahora, nosotros los pentecostales estamos haciendo la misma cosa. Ustedes no pueden organizar el Espíritu Santo. Ustedes no lo pueden hacer. Nosotros creemos en organizaciones para mantener la hermandad y lo demás. Sirve un buen propósito. Pero siempre estiren la cobija más allá para alcanzar al otro hermano. Ven y mantengan su corazón abierto para recibir lo que Dios está listo para enviar sobre nosotros. Esa es la manera de hacerlo. Esa es la verdadera hermandad. Y así que me gusta eso. Cuando si yo pudiera alguna vez ver un tiempo que la iglesia pentecostal, miren, Pentecostés no es una organización. Pentecostés es una experiencia. Yo conozco tantos luteranos y bautistas y presbiterianos que tienen la experiencia pentecostal, como gente pentecostal quienes ellos mismos se llaman pentecostal. Así que Pentecostés es una experiencia. Párrafo 10. Hace tiempo, si yo empiezo con eso, me saldré de mi mensaje. O solo denme tiempo para decir esto. ¿Lo harán? Tolérenme. Es bueno. Yo estaba en Minneapolis, Minnesota. Esa es una gran región noruega. Y yo estaba llevando a cabo una reunión y nosotros estábamos en un gran edificio. Y yo estaba allí en el invierno, o mejor dicho, en la primavera. Y me hospedé en un hotelito barato allí. Yo creo que los cristianos no deberían tener todo muy elegante. Jesús no tenía un lugar para recostar su cabeza. Ven. Y nosotros tratamos de tener lo mejor y mucha seguridad y todo lo demás. Vergüenza nos debería dar. Ven, pero era un hotelito. Y esa, una noche cuando llegué a la iglesia, a la mañana siguiente salí, desayuné y cuando regresé había allí una carta para mí de 22 páginas en un pequeño casillero. ¿Cómo supo el hombre que yo estaba allí? Yo no sé, así que la leí. Y, oh, ustedes hablan acerca de una buena crítica. Fue buena y yo aprecio eso. Ciertamente lo aprecio. Cualquier hombre que verdaderamente tiene un punto y quiere criticar, eso nos hace que nos examinemos. Ustedes saben, la crítica produce un buen producto. Ven, cuando estamos dispuestos a recibirla, probarla. Párrafo 11. Así que este hombre me había dado una regañada muy terrible. Él era un decano de un colegio y él dijo, usted estaba hablando anoche de haber estado en el ministerio 25 años. Son 31. Ahora, pero él dijo 25 años. Dijo, yo estaba en el ministerio antes que usted hubiera nacido. Y él dijo, y algunas, yo he visto algunas cosas muy extrañas. Y dijo,
Yo manejé anoche 15 millas a través de una tormenta de nieve cegadora, pensando que vería a un siervo de Cristo. ¿Y qué encontré sino a un adivinador pulido? Y él dijo, y él no me llamaba hermano, él solo decía Branca. Eso estaba bien, así que él dijo, y la mera idea, la teología era de lo más pésimos que alguna vez yo haya oído en mi vida. Y él dijo, por ejemplo, usted dijo esto, que Satanás no podía sanar. Dijo, un hombre que se para ante tanta gente como usted se para y cometer tal error como ese. Dijo, bueno, es terrible. Él dijo, mire, déjeme decirle algo, jovencito. Él dijo, aquí detrás de nuestro seminario o de nuestro lugar, dijo, hay una mujer que tiene un espíritu de adivinación. Y dijo, ella trae puesto un delantal grande. Y dijo, la gente va allá para sanidad divina. Y dijo, ella va y los palpa todo, así con sus manos. Y dijo, luego, cuando menos lo piensa, ellos le ponen dinero en ese delantal. Párrafo 12. Miren, uno puede ver allí mismo que no es escritural y no está correcto para empezar. Cualquiera tiene cualquier conocimiento de Dios. Ven. Y dijo, luego ella toma y saca un poco de cabello de detrás de su cuello, saca algo de sangre de las venas de ellos y envuelve ese cabello en eso, va hacia un arroyito detrás del lugar, lo arroja por encima de su cabeza en el arroyo. Y dijo, luego ella empieza a caminar hacia la gente. Y si ella es constreñida a mirar hacia atrás, dijo, la gente, la enfermedad regresa a la gente si ella no mira hacia atrás. Dijo, entonces, bueno, la enfermedad no regresa. Y dijo, nosotros hemos observado eso. Y dijo, un cierto porcentaje de ellos sanan. Y dijo, la mera idea de usted diciendo que Satanás no podía sanar. Bueno, él continuó con mucho más. Párrafo 13. Y yo pensé, bueno, si él tomó el tiempo suficiente como para escribirme 22 páginas, yo le debería escribir a lo menos 2 páginas como una respuesta. Así que me senté y escribí lo mejor que pude. Yo ni siquiera puedo leer mi propia letra. Así que sí, y yo le escribí unos cuantos garabatos. Y yo dije, precioso hermano, yo lo tenía que llamar eso. Cualquier hombre que ha estado predicando por 50 años debería ser considerado hermano, habiendo estado predicando el Evangelio, no importa cómo haya sido, y yo le considero a él como mi hermano. Y yo dije, yo ciertamente aprecio y altamente estimo sus largos años de ministerio para nuestro Señor. Y yo dije, yo ciertamente le agradezco a Dios por permitirle vivir hasta esta edad de madurez y las cosas que usted ha hecho y lo demás. Y allí estaba otra hermana con él, así que entonces de ese colegio. Luego, cuando menos pensé, yo dije, pero lo que me parece extraño, yo dije, es que usted me criticó tanto por decir que Satanás no podía sanar. Y yo dije, mire, usted dijo que Satanás podía sanar. Jesús dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido. Y yo dije, mire, ¿a quién le voy a creer, a usted o a lo que dijo Cristo? Satanás no puede sanar. Cristo así lo dijo. Él está obrando contra él mismo. Él no puede sanar. Pero yo dije, y yo, para tratar de explicarle, si usted me perdona, yo dije a un decano de un colegio o a un gran hombre como usted, me gustaría decirle a usted, siendo un misionero, yo he visto gente ir a ídolos y ser sanada. En Alsace, Lorraine, Francia, hay un ídolo de una mujer. Y en París yo vi donde ellos tenían una mujer muerta allí, y ellos frotaban toda una piedra detrás de ella para mantener las plagas fuera de la ciudad. Yo he visto todas esas cosas. Y he visto a personas en América que ellas mismas se llaman sanadoras divinas y dicen, yo tengo sanidad aquí, sanidad de esta manera y sanidad en esto. Yo dije, es la misma cosa, ven, la sanidad está en Cristo, exactamente. Pero yo dije, la gente, yo no dudo que esas personas hayan sanado, pero esto es lo que sucede. La sanidad divina está basada sobre la fe. Y esas personas que van a esa bruja de la que usted está hablando, por supuesto, ellas la reciben.
Ellas piensan que se están acercando a Dios por medio de esa bruja y sobre las bases de la fe de ellas, Dios las sana. Ven, ellas, seguro que sí. Ustedes, si ustedes tienen la suficiente fe como para creerlo, sucederá. Eso es exactamente correcto. Pero yo dije, lo que a mí me parece extraño es que un decano de un colegio luterano basara su fe sobre una experiencia en lugar de sobre la palabra de Dios, cuando Cristo dijo que Satanás no podía sanar. Es el acercamiento de ellas, creyendo que se están acercando a Dios por medio de la bruja y por medio del ídolo y de lo demás, en gente inocente que está creyendo que Dios sana. Párrafo 14. Bueno, como un año después, yo regresé allá para una reunión de los hombres cristianos de negocio. Y otro precioso hermano, el doctor Egre del Colegio Betania, me escribió una carta y me dijo que le gustaría que fuera allá. Yo tenía miedo de ir, debido a que yo conocía a esos gigantes intelectuales. Yo tuve una pequeña educación primaria que no se pudiera comparar con la de ellos. Y él me invitó y yo le dije al hermano Morri, mira, si tú vas conmigo y me sobrepasan en mi educación, yo te voy a golpear en la rodilla con la mía. Y tú tomas control desde allí. Y así que él estuvo de acuerdo en ir. Así que nos sentamos a la mesa. Ellos nos proporcionaron una mesa agradable en el gimnasio. Unas amables mujercitas luteranas sirvieron nuestra cena exquisita, muy exquisita. Y cuando el doctor Egre se sentó a mi lado y él dijo, mire, señor Branham, cuando terminamos, él dijo, yo quiero decir una sola cosa, yo me disculpo. Por lo que el hombre dijo, mire, pero yo dije, eso fue perdonado al principio. Y él dijo, estamos hambrientos aquí en Betania, dijo, estamos, hay un gran, los estudiantes, si ellos no pueden pagar sus estudios, ellos tienen cientos de acres de maíz y cosas así que ellos cultivan y pagan sus estudios del colegio trabajando. Es muy buena escuela. Y él dijo, tenemos hambre. Estamos estudiando acerca de Dios. Y dijo, nos dimos cuenta allí hace un par de años acerca del Espíritu Santo y cómo obraba. Párrafo 15. Y dijo, fuimos a los pentecostales que lo reclamaban tener. Y dijo, los vimos patear las sillas y tumbar las ventanas y lo demás. Él dijo, ¿qué tienen ellos? Yo dije, el Espíritu Santo. Y él dijo, ¿haciendo eso? Yo dije, seguro, ellos tienen tanto vapor que lo tienen que soplar por el silbato. Ellos no le ponen una acción para que pueda obrar. Dije, eso es todo. Hay tanto vapor que soplar que se acumula y ellos lo tienen que dejar escapar de alguna manera. Dije, ellos solo. Si ustedes pusieran ese mismo poder, esa misma cosa en acción, en fe con la palabra de Dios y lo pusieron en acción, ven, en lugar de solo soplarlo, ven, es del Espíritu Santo que lo acumula allí adentro. Y él dijo, bueno, entonces, ¿qué piensa usted que tenemos nosotros los luteranos? Y yo dije, el Espíritu Santo. Y entonces él se detuvo y me miró. Yo pensé, Señor, si tú alguna vez me has ayudado, ayúdame ahorita porque yo de seguro me he puesto. Él dijo, bueno, párrafo 16. Yo pensé, si tú tan solo me ayudas, Señor, Él siempre me ha ayudado, estando entre hechiceros y demonios y alrededor del mundo en lugares difíciles. Y él dijo, yo dije, bueno, escuche, Señor. Él dijo, volamos a Los Ángeles para ver a hombre que escribió un libro de todos los dones. Y dijo, cuando llegamos allí, él dijo, yo no tengo ninguno de ellos, dijo, yo solo escribí acerca de ellos. Él dijo, bueno, nosotros pudiéramos hacer la misma cosa aquí, porque él tomó de la escritura. Nosotros lo queremos ver. Esa noche cuando fuimos allá y vimos eso, nosotros recapacitamos que eso estaba mal. Y esa fue la razón que la llamamos un adivinador pulido. Yo dije, bueno, yo les perdono por eso, como dije, pero dije, párrafo 17, por último, él dijo, ¿qué? ¿Qué es lo que tenemos nosotros los luteranos? Yo dije, el Espíritu Santo. Mire, escuche. Pensé continuar a hablar en su propia línea para que así él supiera. Dije, un hombre en una ocasión preparó un gran campo y él plantó una cosecha de maíz. Él continuaba observando día tras día hasta que una mañana él salió y había dos hojitas creciendo. Ustedes saben cómo es el maíz cuando sale. Yo dije, el hombre se paró en su porche y dijo, alabado sea Dios por una cosecha de maíz. Y yo dije, mire, ¿la tenía?
Él dijo, bueno, él tenía el principio de ella. Yo dije, entonces nosotros diríamos que la tenía potencialmente. Con el tiempo, esos fueron ustedes, luteranos, al principio. Dije, con el tiempo esas hojas crecieron y una borla salió de ellas. Eso fueron los metodistas. Y yo dije, luego los metodistas miraron con desprecio a los luteranos y dijeron, yo no les necesito a ustedes, yo soy una borla. Ustedes no están dentro de ello. Pero ven ustedes, tuvo que usar de nuevo a la hoja también para que el polen cayera allí adentro. Y luego salió una mazorca, los pentecostales, perdón, con el original, igual que fue al principio. El grano que cayó en el suelo estaba produciendo un grano. Dije, miren, nosotros tenemos mucho hongo en la mazorca, pero también tenemos granos. Eso es correcto. Yo dije, ¿cómo fue al principio? Yo dije, esa es la razón que yo estoy entre el pueblo. Ellos son el pueblo de Dios. Dije, ven ustedes, la iglesia pentecostal es la iglesia luterana avanzada, porque la misma vida que estaba en la hoja formó el maíz. Eso es correcto. Y él lo captó. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje en la lectura, titulado Desde entonces, predicado este glorioso mensaje en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Para continuar con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 18 al 27. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje desde entonces, párrafo 18. Él retiró su plato y se levantó. Él dijo, miró a sus asociados, a todos los estudiantes y a los demás, y a los decanos y al grupo, y dijo, nosotros aquí en Betania estamos hambrientos por el Espíritu Santo. Dijo, hermano Branham, ¿qué haremos nosotros para recibirlo? Yo dije, volteen su rostro de la mesa, diríjanlo hacia la pared, e hínquense contra la pared y sean muy sinceros. Fui y puse manos sobre ellos. 40 y algo recibieron el Espíritu Santo allí mismo. Y ahora ellos tienen más de 400 en esa escuela, haciendo toda clase de señales, milagros. ¿Qué es? Esos son luteranos pentecostales, ¿ven? En donde quiera, el Espíritu Santo. Nosotros no podemos atar esto y decir, nosotros los pentecostales lo tenemos. Dios ha roto esa frontera y ha entrado allá y ha tomado de todo lo que había allí. Quien quiera venir, que venga. ¿Ven? Es para la gente. Pentecostés es una experiencia. La católica romana, la judía ortodoxa, lo que ellos pudieran ser, chinos, budas, todos, el Evangelio es para quien quiera que pueda venir. 19. Oh, yo sencillamente lo amo y sencillamente lo amo. Oh, cuánto lo amo. Y yo sé que Dios puede en el último día resucitar eso que Él ha dicho que haría. Yo creo eso. Yo creo en la resurrección general, que aquellos que murieron allá en el pasado, en la fe luterana al principio, no. Estos no precederán a estos. La trompeta de Dios sonará y todos los muertos en Cristo resucitarán. Eso es correcto. Yo creo que la iglesia está constantemente llegando a su perfección, creciendo. Y cuando el enemigo viene como río, el Espíritu de Dios levanta bandera contra él, más grande y más grande y más grande, acumulándose. Ahora ha llegado a esa última cosa de la que yo estaba hablando anoche. Oh, yo creo que él vendrá y yo creo que estos viejos cuerpos frágiles de nosotros serán cambiados y hechos igual que su propio cuerpo glorioso. Amén. 20. Estaba predicando de cómo él volvió a Abraham y a Sara allá en el pasado, a un hombre joven y a una mujer joven, para tener ese bebé. Hablando de eso, hace tiempo yo me estaba peinando estos 2 o 3 cabellos que me quedan. Mi esposa me dijo, ella dijo, Billy, casi estás calvo.
Yo dije, pero yo no he perdido ni uno de ellos. Ella dijo, entonces te pido que me digas, ¿en dónde están? Yo dije, cariño, dime dónde estaban antes que yo los tuviera. En donde sea que ellos están allí ahora, esperando que vaya yo a ellos. Amén. Eso es correcto, eso es. Aún vuestros cabellos están contados. Ninguno de ellos perecerá. Eso es exactamente correcto. ¿De qué estamos hechos? Nosotros estamos hechos de 16 elementos. Esos son potasio y petróleo y luz cósmica y lo demás. Eso es exactamente lo que Dios tiene para 21. Él es un gran contratista. Antes que él tuviera un ser humano en la tierra, él colocó el material como un contratista edificando una subdivisión. Él iba a hacer al hombre a su propia imagen y darles la tierra para que se quedaran allí, y ellos eran dioses menores de lo que él era. Jesús dijo, su ley dice que dioses sois. Eso es dominio, el dominio del rey sobre la tierra. Él podía hacer todo lo que él quería. Y el pecado entró, y ahora la mujer da a luz hijos. Y cuando nace así, ese hijo debe morir. ¿Ven? Es exactamente. Es un nacimiento pervertido. Pero entonces, cuando el nuevo nacimiento entra, corrige ese nacimiento pervertido y le da vida eterna por medio del Padre, Jesucristo. Oh, hermano, Jesús dijo, el que oye mi palabra, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Amén. Todo lo que el Padre me ha dado vendrá y nada se perderá. Amén. Él lo resucitará en el día postrero. La muerte ni nada más nos puede separar. Nosotros siempre estamos en la presencia de Dios. ¿Cuánto amo eso? 22. Una pequeña cita. Yo raramente no digo mucho. Yo solo hablo mucho y no digo nada, pero algunas veces yo no soy como los hermanos predicadores aquí, quienes son eruditos y saben cómo poner esas cosas en orden. Pero algunas veces yo digo algo y me ayuda mucho de todas maneras. Y no hace mucho tiempo yo dije algo que es muy profundo para mí. Yo estaba pensando de la seguridad de que vamos a cruzar al otro lado. Y luego nos fijamos que en un tiempo los hijos de Dios eran esclavos en Egipto. Ellos arrojaban pan mohoso, podrido. Lo que fuera, ellos se lo tenían que comer. Ellos violaban a las jovencitas de ellos. Ellos mataban a los hijos de ellos. Hacían todo lo que... Y ellos eran el pueblo de Dios. Eso es correcto. Miren, y así que ellos eran esclavos y nada podían hacer. Pero un día, saliendo del desierto, llegó un profeta con una columna de fuego sobre él, y él les dijo la palabra de Dios de que había una tierra fluyendo leche y miel a la que Dios le había prometido a Abraham que él llevaría a sus hijos. Y este profeta era uno que fue vindicado ser de Dios por medio de las señales y prodigios que él hizo cuando estuvo en Egipto, y el pueblo le creyó a este hombre. Y él salió de Egipto. Los hijos de Israel salieron y llegaron al lugar de Cades Barnea, lo cual cualquier erudito sabe que Cades Barnea en un tiempo fue el tribunal de juicio del mundo. Allí fue donde Israel encontró su juicio, cuando falló en caer la señal que ellos habían traído de regreso, las uvas y cosas de la tierra. 23. Miren. Recuerden que nadie del grupo de ellos alguna vez había estado en esa tierra. Ellos habían oído de ella. La fe es por el oír. Y Dios hizo la promesa. ¿Lo captan? Dios hizo la promesa. Y allí llegó Moisés, el profeta fugitivo con señales vindicadas y comprobando que era Dios el que los estaba llevando a esa tierra que ellos nunca habían visto. ¡Qué perfecto tipo de hoy en día! Ninguno de nosotros alguna vez ha estado allí.
Fíjense bien, cuando ellos llegaron a Cades Barnea, el tribunal de juicio, ellos tenían un gran guerrero entre ellos llamado Josué, el cual significa Jehová Salvador, Josué. Miren, él cruzó al otro lado del Jordán, entrando a esa tierra prometida, y regresó con la evidencia de que sí era una tierra buena. Él trajo uvas. Dos hombres cargaron un racimo. Ellos pudieran gustar las cosas celestiales provenientes de allá de la tierra prometida, la tierra buena que fluía leche y miel. Ellos regresaron para comprobar que la tierra era verdad, que la tierra de Dios era exactamente lo que Moisés había dicho que era. Fue por medio de la inspiración de Dios que sí existía. 24. Ellos pudieron tener sus propios hogares, los ocupantes. Por supuesto, ellos tenían que pelear por toda pulgada del camino que tomaron. Dios le dijo a Josué en Josué 1 que donde quiera que las plantas de vuestros pies pisaren, es posesión. Amén. De esa manera es hoy en día. Amén. Donde quiera que las plantas de vuestros pies pisen, es posesión. Solo continúen caminando. Huellas significa posesión. Solo tómenla. Miren, recuerden que ellos tenían que pelear por toda pulgada del camino. Algunas personas solo pueden tomar la espada de dos filos y pelear para apartarse un poquito de la sombra. Algunos pueden cortar hasta llegar a sanidad divina, a toda promesa de Dios con ella. Eso es correcto. La palabra es una espada. Y se necesita fe para manejar esa espada. Eso es correcto. Fe en la palabra prometida. Miren, nosotros nos fijamos que cuando ellos regresaron y dijeron que ellos podían tener sus hogares y lo demás, Israel cruzó al otro lado entrando a la tierra prometida. Construyó hogares, crió a sus hijos, vivió en paz. Todo el resto de las naciones los respetaban. Les respetaban. ¡Qué cosa tan maravillosa! Pero finalmente, el lado de la colina se llegó a salpicar con tumbas. Ellos se envejecieron, murieron, fueron enterrados. 25. Luego, un día vino otro gran guerrero, el más grande de todos ellos, Emmanuel. Él descendió y dijo, esta no es la tierra, sino que es la casa de mi padre. Muchas moradas hay. Perdón, esta no es la tierra, sino que en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Y yo voy a preparar un lugar para vosotros y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Amén. Fíjense bien. Él llegó a su Cades Barnea, el Calvario, donde él soportó el juicio del pecado por todos nosotros. La pena del juicio de Dios se saldó en justicia cuando Cristo murió en el Calvario, pagando el precio del pecado por todos nosotros. Y él cruzó al otro lado del Jordán, como lo llamamos, el Jordán de la muerte, entrando en la tierra y regresó de nuevo al tercer día, como Josué lo hizo, trayendo la evidencia que después de que un hombre muere puede vivir otra vez. Hay vida más allá de la muerte. Él lo prometió, amén. Y miren, él dijo, para las arras de esto, el pago. Ustedes saben lo que son las arras de algo. Es el pago inicial. Vaya allá a la ciudad de Jerusalén y esperen. Yo les voy a enviar las arras de su salvación. Amén. Ahora me empiezo a sentir religioso. Y ellos esperaron hasta que recibieron las arras. 26. Miren, aún hasta este día, ese mismo Espíritu Santo que nos ha levantado de una vida de pecado, en donde una vez vivimos y ahora nosotros ya estamos muertos en Cristo, sepultados y resucitados con Él en su resurrección y sentados ahora en lugares celestiales con Él, amén, observando a Él obrar entre nosotros. ¿Por qué?
¿Por qué yo no estoy allá entre las denominaciones? Porque son aquellos que están muertos y sepultados en Él y resucitados con Él en su resurrección. Y ahora, no que entraremos, sino que estamos ahora en lugares celestiales en Cristo Jesús, mirando el pasado de donde una vez salimos. Una evidencia directa de que recibimos parte de ellas porque estamos muertos y nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo y ya resucitados en la resurrección con Él. Amén. Oh, hermanos, como dijo una anciana hermana de color, perdónenme, mis amigos de color, yo lo voy a decir de la manera que ella lo dijo. Ella era muy sureña. Ella dijo, bueno, yo quiero dar un testimonio esta noche, doctor. Muy bien, délo, hermana. Ella dijo, yo quiero decir esto. Yo no soy lo que debería ser. Y ella dijo, yo no soy lo que quiero ser, pero hay una cosa segura. Yo no soy lo que era antes. Sí, señor. Ella sabía que había resucitado en alguna parte. De que estamos ahora muertos. Nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por medio del Espíritu Santo, y resucitados con Él, y sentados en lugares celestiales, observándolo a Él. Piénselo, no es poder, sino autoridad. Nosotros no tenemos poder, nosotros tenemos autoridad. Cristo tiene el poder, Él es el poder. Pero nosotros tenemos la autoridad también. No tiene que ser algo grande. Tomen, por ejemplo, a un pequeño policía parado allá en la calle y con su pistola colgándole pesadamente en su lado, haciéndolo que doble hacia un lado y su gorra tan grande que le llega hasta sus oídos. Y los automóviles... Amén. ¿Me escucha? Ahí sí. Amén. ¿Me escucha? Bien. Párrafo 27. ¿Qué es? La evidencia de que estamos ahora muertos. Nuestra vida está escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por medio del Espíritu Santo, y resucitados con Él, y sentados en lugares celestiales, observándolo a Él. Piénsenlo, no es poder, sino autoridad. Nosotros no tenemos poder, nosotros tenemos autoridad. Cristo tiene el poder, Él es el poder, pero nosotros tenemos la autoridad. Amén. No tiene que ser algo grande. Tomen, por ejemplo, a un pequeño policía parado allá en la calle y con su pistola colgándole pesadamente en su lado, haciéndolo que doble hacia un lado y su gorra tan grande que le llega hasta sus oídos y los automóviles yendo por la calle a 60 millas por hora. Él no tiene poder para detener ni a uno de ellos, no, señor. Bueno, algunos de ellos son de 300 o 400 caballos de fuerza, pasando, zumbándole por allí. Pero déjenlo salir allí con esa estrella brillando, levantar esa mano enguantada y silbar. Ustedes oyen los frenos rechinar y todo lo demás. Él no tiene poder, pero él tiene autoridad. Amén. Aleluya. Allí es donde está la iglesia esta noche. Tiene la autoridad porque ha resucitado en Cristo. Autoridad.
Miren, si el policía dice, yo tengo miedo de salir allá, yo no sé, pudiera ser que mi oficio me respalde, entonces ellos continuarán pasando, zumbando por allí. Y yo les digo, aún la muerte misma rechina su freno cuando esa autoridad se levanta en el nombre del Señor Jesús. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo le amo, porque él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Amén, amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Desde entonces, predicado este glorioso mensaje en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 13 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 28 al 37. Dios Padre, Padre. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Desde entonces, desde el año 62-07-13, párrafo 28. Dios Padre, damos estos testimonios solo para ayudar a la gente. Ahora, aquieta nuestras mentes, Señor, mientras abordamos tu palabra. Concédelo, Señor, que el Espíritu Santo tome las pocas palabras que siguen ahora y las hunda dentro de los corazones de la gente, y que de allí salgan las campanas de gozo del cielo, sonando Amén. en todo corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo Amén. 29. En el Evangelio de San Mateo, el capítulo 4, y yo quiero leer el versículo 17. Y desde entonces comenzó Jesús a predicar, y diciendo: Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Miren, como por unos 20 o 30 minutos de su tiempo, desde entonces, yo quiero usar ese como un test. Desde entonces, tres palabras. Miren, hay ocasiones y cosas que suceden que cambian todo el curso de nuestra vida. Nosotros sabemos eso. Todos estamos conscientes de eso. Ciertas cosas acontecen a lo largo de la jornada de la vida que cambia todo el curso de vida para nosotros. Tremendo, amén. Párrafo 30. Miren, por ejemplo, siendo un niño, ustedes pudieran haber dicho que cuando ustedes eran niños, que sucedieron ciertas cosas. Vino a mí un hombre en casa. Estas visiones que ustedes ven aquí en la plataforma son únicamente, ellas realmente son, ellas son visiones, pero no son la verdadera visión. Ellas son... Esos son ustedes haciendo eso. No soy yo. No soy yo. Son ustedes. Ustedes mismos lo están haciendo. Ustedes no están conscientes de ello, pero ustedes lo están haciendo. Ustedes no pueden explicar a Dios. Cualquiera, ustedes tienen que creer en Dios por fe. Cuando ustedes pueden explicar a Dios, entonces ya no es por fe. Tremendo. Nadie lo puede explicar a él. Pero es igual que como Jesús fue el don de Dios para la tierra. Párrafo 31. Pero cuando un día Lázaro se enfermó, antes que él se enfermara, Dios le dijo a su hijo, vete. Y le dijo todo lo que iba a suceder. Pues él dijo en San Juan 5, en San Juan 5, 19, no puede el hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Miren. Eso tiene que ser la verdad, o él mintió, y ustedes no pueden hacer que él mienta, porque él es Dios. Ven, así que el Padre lo envió lejos. Ellos mandaron a buscarlo para conseguir ayuda para Lázaro, pero en lugar de venir, él solo los ignoró. Él sabía lo que iba a suceder, así que él siguió adelante. Ellos lo mandaron a buscar otra vez. Y los ignoró otra vez. Finalmente, él dijo, Lázaro, Lázaro duerme. Y ellos dijeron, él está bien. Y entonces él les dijo en su propio lenguaje, Lázaro está muerto.
Y yo me alegro por vosotros de no haber estado allí, mas yo voy para despertarlo. Mire, él se encontró con Marta y María. Él se encontró con Marta. Y Marta dijo: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Mas también sé, ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Párrafo 32. Y en el sepulcro, miren, el Padre ya le había mostrado a él. Él dijo: Padre, gracias te doy. Tú ya has hecho estas cosas. Pero él oró para un ejemplo. Yo le digo por esto. Por estos que están aquí, están alrededor. Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días resucitó del sepulcro. Nosotros creemos eso. Ese hermano, ¿me escucha? ¿Sí, me escucha? ¿Ahí me escucha? Bueno, hermano, te lo bendigo. La señal está muy bajita, pero yo voy a otro lugar. Bueno, ok, yo les bendigo. Párrafo 32. Párrafo 32. Y en el sepulcro, miren, el Padre ya le había mostrado a él. Él dijo: Padre, gracias te doy. Y tú ya has hecho estas cosas. Pero él oró por un ejemplo. Yo le digo por estos que están alrededor. Lázaro, ven fuera. Y un hombre que había estado muerto por 4 días resucitó del sepulcro. Nosotros creemos eso. Es el Evangelio. Él nunca dijo nada acerca del ponerse débil, pero una mujercita tocó el borde de su manto y él dijo que lo debilitó. ¿Qué fue eso? Eso fue el Padre usando su don. Y eso lo levantó y le mostró a él que iba a suceder. Y lo que iba a acontecer y lo demás. Y luego eso lo concluyó. Él fue y solo jugó el papel de su drama. Pero esta mujer allá, ella y su fe estaba usando el don de Dios. Ella dijo: si tan solo pudiera tocarlo a él. Ven. Y era la mujer. Jesús no sabía quién era la que lo hizo. Él dijo: tu fe. No yo lo hice, sino tu fe, tremendo, te ha salvado. Ven, tu fe, no la fe de él, la fe de ella. Y esa fue la razón que lo debilitó a él, tremendo. Párrafo 33, mire, en las reuniones y para aquellos quienes viajan y nos siguen y saben cómo el Espíritu Santo, estas cosas aquí, los pudiera hacer ser sospechosos, pero si ustedes viajaran en una ocasión y observaran qué sucede y solo vieran cómo él predice exactamente. Y yo le pido a cualquiera que me diga algo que yo alguna vez haya dicho en toda mi vida que no haya sucedido exactamente de la manera que él dijo que sucedería. Eso es correcto. Lo dijo meses y meses de antemano. Exactamente. ¿Cuántos estuvieron aquí cuando yo primero pasé por Washington hace años? Ustedes recuerdan que yo tenía que tomar la mano de la gente y me paraba allí, la sostenía, solo para saber lo que era. Y yo les dije a todos ustedes en aquel entonces que él me había dicho que si era sincero,
que yo conocería los mismísimos secretos del corazón de ellos. ¿Cuántos saben lo que yo predije eso? Allí está. Ven, sucedió. Sucedió exactamente. Ven, y yo estoy esperando ahorita porque estoy llevando a cabo reuniones como esta. Me estoy deteniendo, esperando para ver cuál es el movimiento que sigue. Eso es exactamente. Yo no sé cuál dirección irme. Yo voy a los campos misioneros después de esto, solo preguntándome por qué yo sé que estamos, porque yo sé que estamos justo en el fin. Ven, cuán cerca estamos. Yo no sé, pero creo que estamos en el fin. Párrafo 34. Ciertas cosas sucedieron. Cuando yo era un muchachito, él me habló. Él dijo, nunca fumes, ni bebas, ni contamines tu cuerpo. Hay una hora para que tú hagas cuando crezcas. Está en un libro allá atrás. Ustedes lo pueden leer. Y mi madre y ellos pensaban que yo solo estaba nervioso. Y luego siguió adelante y tres días después de eso, me dijo cómo ese puente cruzaría el río al sur de donde vivimos ahora. 16 hombres perdieron su vida y ellos lo escribieron. Y 22 años después de eso, sucedió exactamente y 16 hombres perdieron su vida. Nunca ha sido de los millares de cosas, sino que han sido perfectamente correctos. Ven, eso es correcto. Ven, cosas suceden cuando ustedes son un niño que impresionan. Párrafo 35. Miren el tiempo. Mientras el tiempo sigue adelante, de tiempo a tiempo suceden cosas que dejan una impresión en nuestras vidas. Por ejemplo, como decimos la mujer inmoral, vino a mí una de ellas en una confesión, vino a mí una no hace mucho. Era el caso de lo más patético. En un hogar nos sentamos allí y ellos, la gente llama, viene de todas partes del mundo, un síndico de nuestra iglesia y algunos de ellos están en este edificio esta noche. Ellos saben que eso es la verdad. Hay como unas 300 en la lista de espera y vienen de África, de Asia, de Europa, de todas partes donde yo he estado, esperando observando. Ellas mantienen la correspondencia hasta que lo consiguen la fecha. Y nosotros nos quedamos allí mismo hasta que el Evangelio Santo revela todo y luego se le dice que haga y cómo lo haga. Y nunca en ninguna ocasión ha fallado alguna vez. ¿Ve? Esa persona entra y espera. Quizás hay algo en la vida de ellas. Ellas saben el plan de salvación y cosas así. Pero hay algo acerca de que no saben cómo moverse o qué hacer. Y ellas esperan allí por meses, esperan que suceda. ¿Qué suceda? ¿Ven? Párrafo 36. Y vino una mujer en una ocasión, no fue en casa, fue en una reunión. Y la mujer entró al pabellón donde tenían a los dementes en camisa de fuerza. Y esa era, entré allí y ellos no podían allí entrar. Y no, ellos no podían salir entre el público. Ellos estaban en camisa de fuerzas y algunos de ellos tenían que tener guardias para vigilarlo. Y luego cuando yo entré, una amable mujer joven estaba sentada allí, una muchacha bonita. Y yo dije, ¿cómo está usted? Ella dijo, ¿cómo está usted? ¿Es usted el hermano Rana? Yo dije, yo soy. Yo dije, bueno, yo no sé de dónde empezar. Ella dijo, yo quisiera que usted empezara conmigo. Y yo dije, ¿usted? Yo dije, ¿es usted una paciente? Ella dijo, sí, señor. Yo dije, esto es solo para los dementes. Ella dijo, eso es lo que yo soy. Yo dije, ella dijo, ¿escucharía usted mi historia? Y yo dije, seguro que sí, señora. Párrafo 37 para terminar. Y lo que esa mujer me dijo, era joven, como de unos 25 años de edad, 22 o 25 años, algo así creo yo, una mujer muy bonita y pareciera que sería una hermosa y amable reinita para cualquier hombre. Y ella me dijo que cuando ella fue criada en un hogar cristiano y estando allí,
Ella empezó a salir con un muchacho que fumaba y bebía. Y una noche se le dio una bebida a la que le habían echado algo. No exactamente tenía algo que hacer para hacerle perder el conocimiento, sino que tenía algo que ella no... Bueno, ella fue algo, un acto inmoral. Ella pensó de echar a perder su vida. Pues sí. Ella llegó a ser una alcohólica, llegó a ser una prostituta. La arrestaron y la enviaron al hogar del Buen Pastor cuando ella solo tenía como 15 años. Una institución católica cambió su religión de lo que era a ser católica. Salió, pensó que ella estaría bien y dijo que sucedió la misma cosa. Luego ella fue y arrestada. Para entonces ella era más de edad. Ella fue arrestada y sirvió dos años en una penitenciaría para mujeres. Y allí ellos pensaron que la habían ayudado. Dijo que cuando salió, ella dijo que fue la misma cosa otra vez. Empezó otra vez. Párrafo 38, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje titulado Desde Entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura, hermana Erika. Dios le bendiga en los párrafos 38 al 47. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar el mensaje Desde Entonces, del año 62-07-13. Párrafo 38. Y yo dije, bueno, mire, señora, es usted solo está tratando de voltear una nueva página. Eso no funcionará. Y yo dije, puede que suene chapada la antigua. Yo dije, yo le quiero preguntar algo a usted. Dije, nunca espera usted casarse siendo una mujer bonita como usted lo es y tener un esposo y bebé y como cualquier mujer normal. Ella dijo, sí, pero ¿quién me va a querer? Y ella dijo, ¿qué le pudiera yo prometer a un hombre? Dijo, tengo crisis de ira en los que pelearía y maldecería y bebería. Dijo, yo entraría en una borrachera y no volvería a casa por un mes. Dijo, ¿qué hombre querría tener algo que ver con una mujer como yo? Yo dije, él no querría, pero yo dije, ¿ha pensado usted alguna vez que en lugar de ser algo como una escuela o voltear una nueva página o algo que la pudiera ayudar, que eso es el diablo? Ella dijo, señor Branham, yo siempre he creído eso. Ella dijo, ellos ahora dicen que yo soy una persona delincuente. Yo dije, yo no lo creo. Yo creo que el diablo ha echado mano de usted. Y ella dijo, yo siempre he creído eso. Yo dije, mire, la única manera de deshacerse del diablo es por medio de la oración. Y yo dije, mire, arrodillémonos y oremos. Y ella oró. Ella oró allí por un rato. Yo oré con ella y ella alzó su vista y dijo, oh, señor Braja, yo creo que voy a salir de aquí para ser una muchacha diferente. Yo dije, no, usted va a salir de la misma manera que entró. ¿Ve? Usted lo está tomando simplemente en una concepción mental. Dije, usted tiene que estar en serio, hermana, con Dios. 39. Y nos arrodillamos allí y empezamos a orar. Después de un rato, ella tocó algo. Entonces ella volteó y las lágrimas le corrían por esas mejillas, saliendo de esos grandes ojos cafeces. Ella dijo, hermano Branham, yo nunca haré eso otra vez. O ella había encontrado algo entonces. Ella está casada ahora y tiene dos o tres hijos. Ella nunca ha bebido desde ese día. Ella nunca ha fumado, ¿ven? Eso cuando ella solo era una joven, un acto errado, un muchachito, quizás un modernito, Elvis con cabello ambulado, y ella pensando que él es muy guapo y algo así. Y cuando menos piensa, conseguí que una joven lo adore así. Y luego le hace un truco como ese. Ese es un Judas moderno. Eso es correcto, miren. No era la intención de ella hacer eso, pero empezó siendo una niña. 40. El borracho. Yo he conocido muchos de esos que dijeron, hermano Branham, allá en los barrios bajos y lo demás.
cuando estuve en Nueva York, no hace mucho, yo no tendré tiempo para contárselo, de cómo levanté a un borracho. Él era el presidente de un banco que yo podía mirar desde donde él estaba. Dijo, llegué a casa una noche, encontré una carta de querido Juan. Yo pensé que lo pudiera olvidar bebiendo. Aquí estoy, ¿me pudiera dar un 25 centavos para conseguir un trago? Allí lo tienen ustedes. No era la intención de ellos hacer eso. El fumar de cigarrillo, esa mujer que fumó su primer cigarrillo, no era su intención llegar a ser un gusano de tabaco. Ese muchacho, la primera vez que usted fumó ese cigarrillo de barbas secas de maíz, no era su intención llegar a ser un fanático de cigarrillo. El primer traguito social que usted tomó no era su intención llegar a ser un borracho, ¿ve? No era su intención, pero empezó porque alguien influyó a usted que lo hiciera. Eso es 41. Como las historias de estos 31 años de ir alrededor del mundo y alrededor, oyendo las confesiones y cosas así, que les pondrían a ustedes los pelos de punta. Pensar de las cosas que oírlos confesar cómo empezaron, cuán inocentes ellos eran y cuán hermoso se mira el pecado y cuán atractivo parece ser. Pero es camino de muerte, no anden en él, hagan lo que ustedes hagan, eviten toda especie de mal. 42. El mentiroso, él pensó que le contaría una mentirita a su madre. Él fue y masticó café y fue y sopló su aliento en el rostro de su madre. ¿Ve? Yo nunca fumé, mamá, pero usted mintió. Una luz roja destella. No hagas eso, muchachito. No es fácil ir al infierno. Ustedes tienen que pelear para abrirse paso al infierno. Cada vez que ustedes hacen el mal, hay una lucecita roja que baja en ustedes y la cuenta regresiva viene. Muchachito, no hagas esto. Muchachita, no hagas eso. ¿Ven? Es algo que sucede dentro de ustedes, pero ustedes pelean para pasarlo por alto. 43. Ustedes pasan por la iglesia y oyen a la gente cantando los cantos del Evangelio. Ustedes verdaderamente quieren entrar, pero, oh, hermanos, ustedes encienden otro cigarrillo y menean su cabeza. ¿Qué están tratando ustedes de hacer? Ustedes están peleando para abrirse paso por toda barricada. Dios no los envía a ustedes al infierno. Ustedes mismos se envían al infierno. Abren paso por toda barricada. Pasan toda luz de alto, tratando ustedes mismos de ir al infierno. Y luego dicen que Dios es bueno y no los enviará al infierno. Ustedes mismos se están enviando al infierno. Eso es correcto. Dios no envía a nadie al infierno. Él fue creado para el diablo y sus ángeles. Él fue creado para el diablo y sus ángeles, no para ustedes. Pero ustedes pelean para abrirse paso y entrar en él. Lo hacen los hombres y las mujeres. 44. Ustedes ven eso, lo dijo de Dios. Alguna gente hará eso simplemente por causa de teología, algún credo de iglesia o algo así. Ustedes se alejarán y huirán de Dios para evitar recibir el Espíritu Santo. Ustedes ven a la gente allá en el altar orando. Ven a esas mujeres levantarse y hombres y con sus caras lavadas con lágrimas y gritando y andando de un extremo al otro del edificio. Y algunos de sus amigos afuera riéndose. Ustedes dicen, si ese es el nuevo nacimiento, yo no quiero nada que ver con ello. Nuestra iglesia cree en el nuevo nacimiento y solo ponemos nuestros nombres en el libro. Ustedes tienen miedo de ello. Déjenme decirles esto. A mí no me interesa qué clase de nacimiento sea. Es una asquerosidad. Si es en una pocilga o en un cuarto de hospital decorado de rosa, es una asquerosidad. Y el nuevo nacimiento no es nada menos que eso. Pero se requiere eso para traer vida. Ustedes tienen que morir con el fin de nacer de nuevo. Es verdad. 45. Fíjense bien cómo Dios advierte. No mientas. Luego cada año nuevo ustedes firman una promesa. Yo ya no lo haré. Oh, ustedes tienen buenas intenciones. Seguro que sí. El infierno está
pavimentado con eso, con buenas intenciones. Ustedes no piensan que, ustedes piensan que esa es la manera de hacerlo. Solo presumen que esa es la manera que ustedes lo deberían hacer. Cada año nuevo solo dicen, bueno, yo voy a hacer mis votos de año nuevo. Yo los escribiré todos. Y antes que haya pasado 2 días, ustedes han roto la mitad de ellos. ¿Ven? Ustedes no lo pueden hacer. Ustedes tiran sus paquetes de cigarrillos y se fija dónde caen. Ustedes tiran su botella en alguna parte y están seguros que no lo quiebren. La ponen en un armario y le dicen a su esposa, yo ya no lo voy a hacer. Le dice su esposo, yo nunca más beberé. Pero ustedes se fijan lo que hacen ellos, porque ustedes regresan a ello como una puerca a su revolcadero y un perro a su vómito. Se va a requerir algo diferente. Ustedes tienen que morir a la criatura que ustedes son. ¿Ven? Sí, señor. 46. Empieza como un niño inocente, quizás en un buen hogar cristiano, pero hubo alguien que vino, algún solapadorcito, vino y los torció a ustedes del camino correcto. Ustedes pueden marcar el tiempo cuando eso empezó, cuando ustedes primero empezaron a mentir, cuando ustedes primero empezaron a robar, cuando ustedes primero empezaron a beber, cuando ustedes primero empezaron a hacer cualquier cosa que está mal. Antes que ustedes puedan alguna vez aceptar el mal, ustedes tienen que negar el bien. Ustedes tienen que negar el bien antes que ustedes. Ustedes tienen que negar la verdad de Dios antes que puedan alguna vez aceptar cualquier cosa mala. Eso es exactamente correcto. Fíjense, mire, en el año nuevo, ustedes cambian y dicen, mira, yo voy a voltear una página nueva. Ustedes tienen buenas intenciones, seguro que sí. Yo creo que la nación tiene buenas intenciones. 27. Apenas puedo recordar cuando era un niño, como de 5 años de edad, cuando surgió la Primera Guerra Mundial. Yo sé que mi padre, venía en el camino conduciendo una carreta con 2 caballos y él traía un saco de frijoles y algo de harina. Él había ido a la tienda de abarrotes, puesto en el asiento, y yo lo oí. Se bajó de la carreta y entró. Y mi mamá dijo, muy metida en la ciudad, muchas millas al sur, dijo, yo oí todos los silbatos soplando. Él dijo, el nombre de ella era ella. Se pronuncia Ella. Dijo, ellos han declarado guerra y él tenía como unos 22 años de edad. Dijo, ¿sabes tú lo que eso significa? Yo voy a ir. Yo levanté ese saco de frijoles, dije, si ellos vienen tras mi papá, yo los golpearé con este saco de frijoles. Yo estaba muy pequeño, pero él dijo, mira, ellos no dicen que si vamos a ultramar y peleamos esta guerra, que nunca habrá más guerra. Y dijo, aquí está Billy, pueda que él tenga que ir algún día. Allí está Edward, pueda que él tenga que ir allí hasta Melvin, pueda que él tenga que ir. Y dijo, si yo voy y ayudo a pelear y consigo que sean libres otra vez, dijo, ellos no dicen que nunca habrá más guerra y las guerras cesarán cuando ellos tengan esta gran guerra mundial. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga la lectura. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este mensaje titulado Desde Entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, del día 13 de julio del año 1962. Vamos a continuar en los párrafos 48. Dice, ellos tenían buenas intenciones cuando estaban diciendo eso, pero ellos vinieron otra vez con otra. Sí, señor. Después de un tiempo, ellos formaron lo que llaman la Liga de las Naciones, un policía. Ellos dijeron, nosotros hemos captado la idea ahora, buenas intenciones. Nosotros tenemos la Liga de las Naciones y cuando la tengamos, nosotros vigilaremos todo el mundo por medio de eso. Ustedes no lo pueden hacer, no funcionó. Ellos tienen ahora la ONU. Vale menos que el papel ponga esta escritura, el acta constitutiva. Eso es correcto. Seguro que sí. Cuando ellos no aceptan la oración y toman toda otra manera de salida excepto a la manera de Dios, bueno, ¿cuánto tiempo puede durar eso? Ellos tienen buenas intenciones, pero sencillamente no duran. Seguramente que no duran.
caerán hasta el fondo y entrarán en la historia a ser polvo. Bueno, ustedes ven dónde está ahorita. Todo el mundo está temblando. ¿Y de qué sirve la ONU? Es solo un nombre. Eso es correcto. Ninguna nación alguna vez fue hecha para gobernar sobre otra. Dios hizo al hombre y el hombre hizo esclavos. Nosotros no debemos ser esclavos, nosotros debemos ser hermanos. Eso es lo que el Evangelio nos enseña, que seamos hermanos. 49. Así vino la iglesia con buenas intenciones. Ellos pensaron, haremos esta gran denominación. Nosotros educaremos a nuestros predicadores. Nosotros las tendremos muy pulidos y todo. Y ellos enseñarán a la gente y ya no habrá más analfabetismo en nuestro país. ¿Y qué hicimos? Obtuvimos un montón de paganos educados, incrédulos otra vez a la palabra de Dios. Todo lo que el hombre siempre ha tratado de lograr algo por sí mismo, él nunca ha sido capaz de hacerlo. Nimrod trató de hacer otra torre para que él pudiera salir hasta el cielo. Se derrumbó en polvo. Nabucodonosor edificó una ciudad. Él pensó que ella era inmortal, eterna. Llegó a ser polvo. Los americanos, celosos de su hermana Inglaterra, construyeron un barco llamado el Titanic que no se podía hundir. Dios, con su mano poderosa, demostró al mundo que no podía permanecer. Los franceses pensaron que ellos podían vivir en pecado y construyeron la línea Schiffbrück. ¿De qué sirvió eso? Los alemanes se fueron dándole la vuelta por detrás de ella y lo tomaron. Los alemanes construyeron la línea Maginot y dijeron, nosotros tenemos algo que nadie puede entrar a ella. Y los americanos la explotaron con bombas demoledoras. Correcto, eso demuestra que el logro del hombre llega a nada porque él es corrupto en su pensar y él no puede permanecer. ¿Qué es todo eso? Pero hay algo allí adentro que demuestra que hay una ciudad eterna. Eso es correcto. Párrafo 50. La pareja recién casada, cuando se casan, ha venido a mí en confesión. Muchas veces los capto en la línea de oración y ellos dicen, bueno, hermano Branham, Juan y yo nos casamos, íbamos a hacer un hogar y todo estaba bien, hasta que un día un recaudador de seguros o un vendedor de libros vino a la puerta y él preguntó si él podía entrar por unos cuantos minutos y lo dejé entrar. Y desde entonces, ven, ahí empezó. Un hombre puede decir, hermano Branham, yo tenía una buena esposa, yo tenía una buena familia y un día empleamos una nueva muchacha para la oficina. Yo estaba en el parque. Yo conocí a una damita. Ella tenía puestos pantaloncitos cortos. Ella se acercó a mí. Desde entonces, ven, hay un momento cuando ustedes empiezan. Sí, hubo un momento cuando todas estas cosas empezaron. Hubo un momento cuando la muerte empezó. Ese fue cuando Eva, dando un paseo un día por el huerto del Edén, se encontró con Satanás. Y Satanás, cuando Dios tenía su iglesia. Párrafo 51. Cuando los hombres van a la guerra, ellos estudian cosas para combatir. Cuando ellos primero pusieron el yelmo en un recluta, él pensó que era la cosa más horrible que él alguna vez obtuvo. Y él cargar un bulto de 90 libras en su espalda. Pero cuando él salió allá a la batalla, él necesitó todo instrumento. Cuando él se puso un yelmo, eso quiso decir que él iba a necesitar ese yelmo, porque iba a haber fragmentos de metralla. Él nunca lo usó antes, pero él lo tenía que usar entonces porque era necesario. Ellos lo habían estudiado. Cada año ellos estudian algo diferente. Obtienen algo más grande porque lo antiguo llega a estar en desuso. Nuestros buenos aviones que tuvimos en la última guerra mundial son chatarra, con valor de billones de dólares. La antigua locomotora de vapor está en desuso. Seguro que sí. Los rifles que usábamos, el primero fue el antiguo Gran Gorgensen. Y luego el Springfield, y luego está el moderno Garand, y ahora es un misil atómico.
todos ellos están en desuso. Nosotros estamos tratando de encontrar, seguimos encontrando algo mejor. Pero cuando Dios empezó a fortificar a su hombre, Él le dio a él la mejor cosa. Y Él nunca más la tiene que cambiar. Él le dio su palabra. ¡Amén! Allí está su fortaleza. La palabra eterna de Dios. Párrafo 52. Y cuando el enemigo vino, espías. Nosotros tenemos espías ingleses aquí. Y nosotros tenemos espías en Inglaterra. Por todo el mundo nosotros tenemos espías. Y ellos tienen espías aquí provenientes de todo el mundo. ¿Qué están tratando ellos de hacer? Encontrar lo que nosotros hemos tratado de lograr. Y el diablo obra de la misma manera. Él entra para tratar de encontrar algo, lo que Dios ha hecho. Y luego tratar de encontrar algo para contrarrestarlo. Pero Dios nunca tiene que cambiar el suyo, porque Él les dio su palabra al principio. Él es infinito. Él no puede cambiar. Y ella todavía es su palabra hoy en día. Nunca cambia su palabra. Allí está Él en su palabra. Su iglesia está fortificada por la palabra. Su primera persona fue fortificada, Eva. Pero cuando ella se detuvo solo por un momento para escuchar la táctica de Satanás. Párrafo 53. ¿Cuál es la táctica de Satanás? El razonamiento. Es razonable. Y cuando ustedes oyen algo que razona contra la palabra, apártense de ello. Es del diablo. A mí no me interesa cuán antiguo sea, cuán extraño parezca. Cuando Dios así lo dijo, eso lo concluye eternamente. Apártense de todo lo que razone contra la palabra. Oh, es razonable hoy en día que necesitemos sanidad divina, porque nosotros tenemos doctores finos. Apártense de eso. Solo los 12 apóstoles recibieron el Espíritu Santo. Eso, bueno, ¿por qué? Dijo Pedro. Es que es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Un hombre dijo que solo fue para aquel entonces. Yo dije, usted llegó muy tarde. Yo ya lo recibí aquí adentro. Así que nosotros sabemos que está correcto. Bien, cualquier cosa que razone contra la palabra de Dios. Dijo, estas señales seguirán a los que creen. ¿Cómo? Id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere en todo el mundo y en todas las edades. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Qué tan lejos? Yo les puedo demostrar a ustedes dónde Dios puso la sanidad divina en la iglesia. Ustedes ahora muéstrenme dónde Él la quitó por la palabra. Ven, los milagros y señales y el Espíritu Santo. Él es el mismo Jesús ayer y hoy y por los siglos. ¡Seguro que sí! Párrafo 54. Miren, fíjense bien. Si Satanás pudo alguna vez conseguir que Eva razonara que esa palabra era... Él dijo, mira, no moriréis. Oh, seguro que Dios ha dicho. Eso es exactamente correcto. Pero seguramente... Esa es la primera cosa por medio de la cual Él ganó. Y esa es la cosa por la cual todavía saca de combate a la raza humana. Por el razonamiento. Él mata a la raza humana por medio de razonar contra la palabra de Dios. Y grandes seminarios y cosas así se levantan. Y ellos unen sus mentes y razonan. Y cosas así. A mí no me interesa cuántas mentes haya, que toda palabra de hombre sea mentira y la de Dios veraz. Correcto. Párrafo 55. Fíjense bien. Dios lidia con un individuo. Y fíjense bien. Pero cada vez que haya una cierta cosa, desde entonces, desde el tiempo que Eva escuchó el razonamiento de Satanás, la muerte entró al mundo y ha reinado desde entonces. Recuerden, no olviden ese punto de que Eva... Hubo un tiempo cuando no había muerte en la tierra. Hubo un tiempo cuando el hombre no tenía que morir. Pero debido a que Eva razonó, escuchó el razonamiento de Satanás contra la palabra de Dios, la muerte empezó a reinar desde entonces en adelante. Y todavía reina hoy en día. Pero déjeme decir esto. Es la faz de todo eso. Sí, hay un tiempo y una cosa que puede suceder que nunca cambia. Eso es eterno. Hay algo que puede suceder en una vida humana que nunca puede cambiar, que es eterno. Eso es que cuando un hombre se encuentra con Dios,
Eso está eternamente concluido cuando un hombre se encuentra con Dios y nace de nuevo del Espíritu de Dios. Él tiene vida eterna. Miren, nosotros creemos eso con todo nuestro corazón. Y recuerden, cuando ese hombre, un ser humano, o esa mujer, ese muchacho o esa muchacha, alguna vez se encuentra con Dios y es cambiado, él nunca es el mismo. Él es cambiado desde entonces en adelante. Eso es correcto. Él nunca será el mismo. No importa, él se pudiera apartar de Dios, pero Dios nunca se apartará de él. A donde quiera que ustedes vayan, serán perseguidos día y noche. Si alguna vez se encuentran con Dios, hasta que ustedes regresen otra vez, eso es correcto. 56 del párrafo. Un descarriado es la vida más miserable que hay. Y así que lo perseguirá a ustedes día y noche. ¿Cuántas veces hemos oído sus confesiones y lo demás de cuán miserable, cuán desventurado es todo eso? Si ellos hicieron, ellos saben que tienen que cosechar exactamente lo que ellos cultivaron. Y recuerden que ustedes plantan un solo grano y obtienen toda una mazorca llena de ellos. ¿Ven? Así que nosotros sabemos que va a haber bastante cosecha por la que ustedes hayan cultivado. Y por el hombre que alguna vez se encuentra con Dios, nunca es el mismo. Tomemos como ejemplo a unos cuantos hombres antes que lleguemos al lugar al que queremos llegar. Párrafo 57, por último. Tomemos por ejemplo a Abraham. Él solo era un hombre común. Él salió de Babilonia con su padre. Y él vivió. Habitó en la tierra de los caldeos, en la ciudad de Ur. Probablemente era un campesino, un hombre común. Él no era un hombre especial. Él solo era un hombre. Y él encontró gracia en los ojos de Dios. Y Dios le dijo cuando él tenía 75 años que él lo iba a hacer padre de naciones y que él le iba a dar un hijo por medio de su esposa Sara, quien tenía 75 años, 65 años en ese entonces. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desde entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 58 al 67. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje Desde entonces, párrafo 58. Abraham fue cambiado. Y miren, cuando un hombre se encuentra con Dios, Dios llamó a Abraham y él le dijo que él quería que se separara de todos sus familiares incrédulos. Y cuando Dios llama a un hombre para que trabaje por él, él los llama a ustedes a una total aniquilación de todas las cosas del mundo y de los pecados de la tierra, una separación. Dios nunca bendijo a Abraham hasta que él le obedeció completamente. Él trajo con él a su padre. El anciano siempre fue un cabello en la sopa. Oh, perdonen esa expresión. Pero él siempre estaba mal. Y Abraham. Y luego él trajo a Lot. Y él finalmente fue allá. Y después que Lot mismo se separó, entonces Dios le dijo a Abraham: levántate y camina por la tierra. Yo te la he dado toda, es toda tuya. ¿Ven? Él nunca lo bendijo completamente hasta que Abraham le obedeció completamente. Amén. Y ustedes nunca serán capaces de obtener algo de Dios y tener favor con Dios, mis hermanos y hermanas, en donde sea que ustedes estén, hasta que obedezcamos completamente la palabra de Dios. Amén. Ustedes mismos se hacen miserables por solo acercarse a ello con poco ánimo. ¿Sí? 59. Pero cuando Abraham se encontró con Dios, él era un hombre cambiado. Él lo era desde ese día en adelante. Él actuó algo raro. Andaba por allí. Me puedo imaginar a Sara yendo por allí, de 65 años de edad, hizo unas botitas de estambre tejido.
y consiguió unos pañales y un montón de alfileres de seguridad y dijo, bueno, vamos a tener el bebé. Y luego cuando el tiempo regular llegó, yo puedo oír a Abraham decir, cariño, ¿cómo te sientes? Casi es ese tiempo. No me siento diferente. Gloria a Dios. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Pasaron 2 meses. Cariño, ¿te sientes diferente? No, no me siento diferente. Gloria a Dios. Es un milagro más grande que si fuera el mes pasado. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Pasaron 5 años. ¿Cómo te sientes ahora, querida? No me siento diferente. ¡Aleluya! Nosotros vamos a tener el bebé. Son 5 años más de milagro. ¡Gloria a Dios! Pasaron 25 años. ¿Cómo te sientes, Sara? No me siento diferente. ¡Gloria a Dios! Lo vamos a tener de todas maneras. ¿Cómo sabes? Dios así lo dijo. Él se encontró con Dios y era un hombre cambiado. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando alabanzas a Dios. Miren, se supone que nosotros somos simiente de Abraham, si tenemos esa clase de fe. Lo que Dios dice es la verdad. Cuando un hombre se encuentra con Dios, siempre su palabra es la verdad. Si un hombre dice que él cree en Dios y niega esta palabra, algo anda mal, porque el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo escribió la Biblia. ¿Y cómo pudiera el Espíritu Santo estar aquí adentro y escribir la Biblia y luego voltearse y negarla? Algo anda mal en alguna parte. Párrafo 60. Déjenme decirles a ustedes una genuina experiencia del Espíritu Santo. Acentuará toda frase de esa Biblia con un amén. Correcto. Sin importar lo que alguien más diga, ciertamente la acentuará porque es el Espíritu de Dios. El escritor de la Biblia y el Espíritu de la palabra es el Espíritu Santo. Eso es lo que vivifica. La letra mata, mas el Espíritu le da vida. ¿Ven? Le da a la letra impresa, vida, la hace manifiesta, la trae a cumplimiento. Exactamente lo que Dios prometió. Abraham era un hombre cambiado, fuerte, todo el tiempo, dando alabanzas a Dios, sin importar cuánto más él hizo. Él tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. ¿Por qué? Él se encontró con Dios. Él era una persona cambiada. 61. En una ocasión, un profeta fugitivo en su concepción intelectual de lo que Dios era, sabiendo que él era un hombre llamado, tenía todo. Él aún podía enseñar la sabiduría de Egipto. Él podía enseñar sabiduría a sus maestros, pero huyó. Se casó con una hermosa muchachita etíope y vivía allá detrás del desierto, todo establecido. La carga del pueblo se le había ido. Ese es el problema con las iglesias en el mundo hoy en día. Nosotros hemos perdido la carga. Ya no hay más reuniones de oración. Ya no hay más. Parece que está muerto. Yo no estoy reprendiendo. Yo solo estoy haciendo una declaración verdadera. Hermanos, y todos ustedes saben eso, ustedes lo ven en sus iglesias. Nosotros, es algo que ha sucedido, ya no hay más interés, algo anda mal, el fuego se ha apagado. En el antiguo templo romano de Vesta, cuando los fuegos se apagan, la gente se iba a casa, el negocio había concluido. Enciendan los fuegos otra vez. El fuego en el altar de nuestro corazón, ¿sí? Regresen a Dios en medio de nosotros. Regresen a Dios. Es nuestro clamor. 62. Miren. Moisés había perdido la carga por su pueblo. Él había fallado con su concepción intelectual de la palabra. Y un día él andaba caminando por allí en la parte de atrás del desierto. Y allí estaba un fuego en una zarza.
esa luz que lo había seguido a él estaba en la que lo iba a seguir. Estaba en la zarza. Él se acercó a esa zarza, se quitó su calzado y una voz dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Todavía hay alguien que está interesado. Ese es Dios. Él dijo: yo he visto la aflicción de mi pueblo. Yo he oído el clamor por causa de los capataces y yo he descendido. Yo recuerdo mi promesa. Aleluya. Él no puede hacer una promesa menos que la recuerde. Amén. Él siempre. Dios recuerda eternamente su promesa. Cuando Dios hace una promesa, Dios siempre recuerda su promesa. Amén. Él dijo: yo recuerdo mi promesa para mi pueblo y yo he descendido para librarlos y yo te estoy enviando a ti. Amén. Moisés dijo: ¿quién soy yo? Él dijo: tú vas a ir. Dijo: pero yo no puedo hablar. Él dijo: ¿quién hace al hombre mudo hablar? Amén. No razonen con Dios, solo acepten su palabra. Permítanme decirles, un día él dijo allí: seguramente yo estaré contigo. Él dijo: muéstrame tu gloria. Él le mostró sanidad divina, le mostró cómo ejecutar un milagro. Él estaba listo para ir. Sí, señor. 63. Ahora, miren qué diferencia. Un día era un gigante intelectual derrotado en la parte de atrás del desierto, con un trabajo doméstico de alimentar las ovejas de su suegro. Y al día siguiente nosotros, déjenme decirles, cuando ustedes se encuentran con Dios, les hace algo a ustedes. Los hace actuar locos para el mundo. Mírenlo, al día siguiente, él toma a su esposa Séfora, la sienta a horcajadas en una mula y con un niño en su cadera, y su barba le colgaba como hasta aquí, y su cabeza calva brillándole, una vara torcida en su mano, y la barba le volaba, gritando: ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Un anciano de 80 años. ¿A dónde vas? Voy a Egipto a conquistarlo. ¿Qué? Voy a Egipto a conquistarlo. Una invasión de un solo hombre. ¿Por qué? Él se había encontrado con Dios. Y la cosa extraña de ello es que lo hizo. Él lo conquistó. 64. Dios únicamente quiere que un solo hombre que él pueda tomar completamente bajo su control. Eso es correcto. Un solo hombre que se rinda completamente a él. Yo voy allá a conquistar. ¡Qué cosa tan ridícula! Era un ejército que en esos días tenía a todo el mundo conquistado. Era un ejército más grande que sería hoy en día igual que ir a enfrentarse con Rusia. Él tenía una vara vieja torcida en su mano. ¿Cómo lo vas a lograr? Con esa vara y el poder de Dios. Allí voy. La barba le volaba de un lado al otro. Y un anciano de 80 años de edad. ¿Por qué no lo hizo cuando él era un guerrero joven? ¿Ven? Dios le tenía que quitar todo eso intelectual de él. Él lo tenía que llevar a la parte de atrás del desierto y machacarlo y aplastarlo y traerlo de nuevo y aparecerle y mostrarle lo que él era. Y que él era, cuando él se encontró con Dios, él era un hombre cambiado. Como que también hace a la gente hoy en día actuar un poco rara. Cuando ella verdaderamente se encuentra con Dios, pero ella sabe dónde está parada. 65. Me recuerda cuando nosotros marcábamos becerro. Mi madre decía cuando los encerrábamos en el corral. Nosotros marcábamos esos becerros. Ella decía: oh, Billy, ¿cómo puedes? Yo calentaba los hierros muchas veces. Traía los hierros. Yo no tenía valor para ponerlos sobre el becerro. Pero él dijo: ¿por qué haces eso? Dijo: eso es horrible. Dijo: ¿cómo es que lo haces? Yo dije: bueno, nosotros lo atamos, lo sostenemos allí y ponemos el hierro sobre él. Dije: le quema penetrando su piel y le ponemos un poco de brea sobre ello
y lo soltamos. Yo dije, él tiene casi una crisis de correr. Él patalea y grita y berrea y sigue así. Pero hermano, él sabe a quién pertenece desde entonces en adelante. Eso es exactamente correcto. De esa manera es con el Espíritu Santo. Si Dios los puede aquietar a ustedes el tiempo suficiente como para poner una marca sobre ustedes, aleluya, sellarlos en el cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo, entonces ustedes saben a dónde pertenecen. 66. Nosotros estamos viviendo en un gran día de hibridación. Yo estaba leyendo un artículo en Selecciones, no hace mucho, sobre estas cosas híbridas. Yo venía viajando y lo vi, decía, maíz híbrido, un maíz bastante grande, mazorcas buenas, no es saludable, no vale nada, es perjudicial para ustedes, carne híbrida. Todo es híbrido, 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 no es saludable. Tomen su maíz híbrido, traten de plantarlo otra vez y vean lo que obtienen, no es saludable. Ellos aún tienen religión híbrida hoy en día. Eso es correcto, es verdad. Ellos aceptaron en una confesión denominacional en lugar de una experiencia del Espíritu Santo, hibridando. ¿Qué hace lo híbrido? Produce una mazorca que se mira mejor, pero no tiene vida en ella. De igual manera produce una iglesia que se mira mejor, pero no hay vida en ella. Está híbrida. Eso es correcto. 67. La ciencia desaprueba su propia, o mejor dicho, prueba su propia teología de que el hombre proviene de una sola célula al hacer eso. Él mismo no puede evolucionar más alto y más alto, porque tan pronto como él cruza su raza una sola vez, allí mismo termina. Ustedes tomen, por ejemplo, a un mulo. Un mulo es la cosa más ignorante que hay. Yo siempre sentí lástima por él. Allí se para. Y miren, él no sabe quién es su papá, su mamá. Su mamá era una yegua y su papá era un asno. Así que él no sabe quién es él. Él no sabe si es un caballo o un asno. Él no sabe. Él es un híbrido. Él nunca se puede reproducir. Él está terminado. Igual que alguna de esta religión de mula que tenemos hoy en día. El mulo es una cosa de lo más vil. Él se parará allí y usted le dice algo a él así y él parará las orejas y hará, hija, hija, ¿ven? Él ni siquiera sabe lo que, no hay mansedumbre en él. Él solo es un mulo. Usted se puede sentar y hablar acerca de las grandes señales y el Espíritu Santo. Esos mulos viejos sentados allí dicen, ja, los días de los milagros ya pasaron. No hay tal cosa como el Espíritu Santo. Usted, híbrido intelectual, no es que me quiera hacer malo, sino que les estoy diciendo a ustedes lo que es. Oh, él no sabe quién es su papá o su mamá. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermana Reina, por la lectura. Continuamos y estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Desde Entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Continuamos con la lectura. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 68 al 77. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Desde entonces, párrafo 68. Pero, oh, a mí me gusta un verdadero caballo pura sangre. Oh, él es manso. Usted le puede enseñar algo de sentido común. A mí me gusta un verdadero cristiano pura sangre, que es nacido de nuevo del Espíritu Santo, no uno que ayer era metodista y bautista, y al día siguiente, y presbiteriano, y al día siguiente, y algo más este día. Cada vez
que algo anda mal en la iglesia, sino un genuino nacido de nuevo del Espíritu Santo, que sabe quiénes son sus ancestros, sabe quién es su papá y su mamá. Él sabe de dónde vino. Él es nacido del Espíritu Santo. Aleluya. Usted le puede destellar la palabra de Dios sobre él y rápidamente él le ve. Sí, Señor. Amén. Él dice, mire, cuán fina cosa él es, un espécimen. Pero todo esto aquí de hibridación, si Moisés, siendo un cristiano pura sangre, ahora un creyente vaya a Egipto, actúa extraño, muy extraño, pero él sabe qué sucedió, porque hubo un tiempo en el cual él se encontró con Dios. Sí, Señor. Párrafo 69. También hubo un tiempo cuando yo estoy pensando de alguien más que se encontró con Dios. Era una virgencita. Ella tenía algo que creer. María. Nunca había nacido un bebé en el mundo sin tener un padre y una madre. Nosotros sabemos eso. Así que nos damos cuenta que María, una virgencita, en su camino hacia el gozo, perdón, su camino hacia el pozo, un día una gran luz resplandeció delante de ella. Ella miró, parado allí, allí en la luz, y allí estaba parado Gabriel, el arcángel. Dijo, salve María, bendita entre las mujeres. Y él le dijo a ella exactamente lo que iba a suceder. Unos cuantos días antes de eso, él se había encontrado con un sacerdote, el esposo de su prima, Zacarías. Y él estaba en el altar meciendo el incienso y Gabriel le apareció y le dijo que él se iba a casa para estar con su esposa y tener un hijo y lo iba a llamar Juan. Ese sacerdote dijo, ¿cómo puede ser esto? Yo estoy muy viejo, no puede suceder, no puede suceder. Él dijo, yo soy Gabriel, enviado de la presencia de Dios. Mi palabra será cumplida en su día. Tú estarás mudo hasta que el bebé nazca. Pero allí vino él a esta virgencita. Párrafo 70. Miren, Zacarías hubiera tenido muchos ejemplos, pues hubiera sabido que allí estaba Ana. Ella tuvo un bebé cuando era una anciana. Sara tuvo un bebé cuando era una anciana. Había muchos ejemplos en la Biblia, pero él estaba encallecido. Pero María tenía que creer algo que nunca había sucedido. Tremendo. Pero ella se había encontrado con Dios. Dijo, ¿cómo será eso? Él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra y ese ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. ¿Qué? Ella se había encontrado con Dios. Ella no se podía quedar callada. Me imagino que ella regresó ese jarro a la casa y se fue testificando por donde quiera. Y sus mejillas pequeñas se enrojecían diciendo, yo voy a tener un bebé, yo voy a tener un bebé. Allá en los montes de Judea, ella había oído acerca de su prima Elizabeth que iba a tener un bebé allá. Y así que me puedo imaginar, ustedes saben, miren, ella se quedó recluida por un tiempo. Elizabeth tenía como unos 6 meses. Hay como unos 6 meses de diferencia en edad entre Juan y Jesús. Y así que ella había estado recluida como por unos 6 meses. Encerrada, no como algunas de estas mujeres hoy en día. Párrafo 71. Perdónenme. Ustedes escuchen a su doctor. Y yo soy su hermano. Pero ven, estas mujeres que están paradas están para ser madres aquí en la calle, que son con esos pantaloncitos cortos puestos, y es una vergüenza para la humanidad. Sinceramente, yo no creo que un perro haría eso, y allá esas mujeres actuando de esa manera, es la cosa más lamentable que alguna vez yo he visto en mi vida, la cosa más ridícula. Y luego algunos muchachos ven a sus muchachas allá afuera vestidas de esa manera y luego las insultan.
Y luego ustedes los quieren enviar a las penitenciarías. Ustedes son la causa de ello, por permitirles a ellas salir estando vestidas de esa manera. Y ustedes, hombres, que permiten a su esposa salir vestida de esa manera, vergüenza les debería de dar. ¿Qué les pasa? No tienen más respeto para su esposa que eso. Miren, no, yo no quiero entrar en eso. Fíjense bien, esa es una cosa mala para mí. Miren, yo pierdo a muchos amigos, pero yo sé que me estoy quedando en amistad con Cristo, aleluya, porque está escrito aquí mismo. Eso es exactamente correcto. Párrafo 72. Y aquí Elizabeth se había escondido. Y entonces cuando la pequeña María, yo la puedo ver venir por el sendero, tan rápido como podía, ustedes saben. Y Elizabeth estaba metida allá atrás haciendo bolitas de estambre y llorando, porque el pequeño Juan, ustedes saben, tenía 6 meses y él estaba muerto, todavía no se había movido en el vientre. Allí viene la pequeña María y llega corriendo y Elizabeth abre las cortinas. Allí vi en la ventanita de adobe y ve a María viniendo, así que ellas eran primas. Ella sale a encontrarla y la abraza y dice, oh, cariño, estoy tan contenta de verte. Oh, por supuesto, veo que vas a ser madre. Sí, yo voy a ser madre, dijo, pero estoy un poco asustada. Ella dice, hace 6 meses que voy a ser madre y todavía no ha habido vida y estoy un poquito preocupada. María, con sus ojitos destellando, una muchachita de 16 o 18 años de edad, dijo, yo también voy a tener un bebé. Oh, tú y José ya se casaron. Estoy contenta de oírlo. No, no estamos casados. Nosotros solo estamos comprometidos. Todavía no nos hemos casado. Y tú vas a tener un bebé. ¿Qué pasa? ¿De qué se trata esto? Ella dijo, sí, yo sé. Yo me encontré con Gabriel, el ángel. Yo me encontré con Dios. Y él me dijo que este santo ser será llamado Hijo de Dios y dijo que debería llamar su nombre Jesús. Y tan pronto como la primera vez que esa palabra Jesucristo fue hablada por un labio mortal, un bebito en el vientre de Elizabeth vino a vida y empezó a saltar y brincar de gozo. Eso es correcto. Y su fe dijo, ella fue llena con el Espíritu Santo. Y ella dijo, ¿por qué viene a mí la madre de mi Señor? ¿Por qué tan pronto como llegó tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre? Y si la primera vez que Jesucristo fue hablado por medio de un labio mortal hizo a un bebé muerto volver a vida, ¿qué le debería hacer a una iglesia que reclama ser nacida de nuevo con el Espíritu Santo? Amén. ¿Por qué? Ellas se habían encontrado con Dios. Algo había sucedido. Párrafo 73. Oh, seguro. Fue ese Simón Pedro. Ese hombre había sido enseñado por su padre que cuando viniera el Mesías, él sería un profeta. Y Simón era un pescador. Pero un día, cuando él entró en la presencia de Jesucristo, él dijo, tu nombre es Simón y tú eres el hijo de Jonás y yo te llamaré Pedro desde ahora en adelante. Él sabía que ese era el Mesías. Él fue un hombre cambiado desde ese día en adelante. Él iba a pescar hombres en lugar de peces. Lo hizo pescador de hombres porque él se había encontrado con Dios. Él lo reconoció ser la verdad. Él se encontró con él. Párrafo 74. Fue Pablo, Saulo de Tarso, quien iba en su camino allá eclesiástico, enseñado bajo Gamaliel, el gran maestro. Conocía todas las entradas y salidas de la religión farisea y lo demás. Él iba en su camino allá para arrestar a todos aquellos santos rodadores que se estaban comportando de esa manera y traía papeles en su bolsillo para arrestar a todos esos allá que estaban en Damasco. Y de repente una gran columna de fuego giró alrededor de él y le cayó y él cayó al suelo. ¡Oh! Él se levantó como una persona diferente. ¿Por qué? Él se había encontrado con Dios. Algo lo había cambiado allí mismo. Cuando él oyó decir,
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dijo, ¿quién eres, Señor? Él dijo, yo soy Jesús, y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Párrafo 75. Un día un hombre ciego sentado al lado del camino mendigando, pero él se encontró con Dios. Él estaba sentado allí pensando acerca de él. ¿En dónde estaba sentado el anciano Bartimeo, el ciego? Él estaba pensando que allí en el río, hacía varios cientos de años, Josué se encontró. Ese gran guerrero cruzó con Israel allí, en la tierra seca en el mes de abril, cuando Dios tomó su mano poderosa y detuvo las aguas. Oh, si tan solo yo pudiera haber vivido en aquel tiempo, me hubiera acercado y hubiera dicho, Josué, ora por mí, pero ay de mí, el sacerdote me dice que los días de los milagros ya pasaron. Oh, solo piensa aquí en este camino adoquinado donde yo estoy. Venía Elías y Eliseo juntos caminando hacia el Jordán para abrir el Jordán. Si yo hubiera vivido en aquel día, en ese día, me hubiera acercado y dicho, profeta del Señor Dios, oren por mí, pero ay de mí, los días de los milagros ya pasaron. Dice el sacerdote, párrafo 76, y piensa cuando Josué se estaba preparando para acampar cerca de la muralla alrededor de Jerusalén. El hermano quiso decir en Jericó, echa de una de las piedras en la que están sentados. Ahora, un día cuando él iba vigilando, observando la muralla alrededor de él, bueno, allí vino, él vino a un hombre parado con su espada desenvainada. Josué, el guerrero, el gran general, sacó su espada, corrió hacia él y dijo, ¿eres uno de los nuestros o de nuestros enemigos? Él dijo, yo soy príncipe del ejército del Señor. Josué arrancó su espada, se quitó su yelmo y adoró a sus pies. Oh, si yo tan solo pudiera haber visto a ese gran príncipe, yo le hubiera dicho, gran príncipe del ejército del Señor, yo soy un hombre ciego, ten misericordia de mí. Oh, cómo él lo hubiera conocido si hubiera estado. Pero ay de mí, los días de los milagros ya pasaron. Párrafo 77 para terminar. No tenía la menor idea que a 100 yardas de donde él estaba, estaba parado ese mismo príncipe del milagro del Señor. Pues él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Él oyó un ruido. Es algo extraño. Que donde quiera que él está, hay ruido. La gente dijo, tú haces mucho ruido. Este es el lugar más silencioso en el que ustedes alguna vez vivirán. Si ustedes se van al cielo, aún los ángeles están cantando día y noche. Santo, santo, santo al Señor. Si ustedes se van al infierno, es llorar y lamentar y el rugir de dientes. Este es el lugar más silencioso en el que ustedes alguna vez vivirán. Y allí, cuando Jesús pasó por allí, alguien lo tumbó a él y lo demás, y lo atropelló a él, y lo atropelló, él pasó, y yo pude ir a la asociación ministerial, todos parados allí diciendo, oye, ellos me dicen que tú eres un profeta, ellos dicen que tú resucitaste a un hombre muerto, nosotros tenemos un cementerio lleno de ellos aquí, ven, resucita una para nosotros, nosotros te creeremos. Ven, Dios no payasea para nadie. No, no. Él pudiera ver, pero su precioso rostro estaba fijo hacia Jerusalén y el Calvario cargando los pecados del mundo. Él siguió caminando. Le arrojaban a él fruta podrida y todo lo demás. Párrafo 78, hermanos. Dios les bendiga. Ven, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Continuamos, mensaje desde entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. A continuación, hermana Erika, en los párrafos 78 al 87. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje desde entonces, párrafo 78. Y alguien lo empujó de allí. Me imagino que era una jovencita que se acercó. Dijo, Señor, ¿qué es lo que pasa? Pobre mendigo andrajoso.
Él dijo: Señora, yo estoy ciego. Y alguien acaba de pasar por aquí y ellos estaban gritando una cosa y otra. ¿Qué fue eso? Señor, yo soy una de sus discípulos. ¿Nunca ha oído usted el profeta joven de Galilea? No, ¿qué profeta joven? Bueno, usted sabe que nuestra ley promete que un día vendrá un Mesías y viene el hijo de David. Cuando él venga, usted sabe, el gran profeta. ¿Ese es él? ¿Ese es él? Entonces, ¿él ha venido? 79. Él no lo podía haber oído a él con todo ese ruido de los miles. Si ustedes van allá a Jericó y ven donde él estaba sentado y donde Jesús estaba cuando él se detuvo, es imposible que él lo hubiera oído. Pero su fe lo detuvo a él. Oh, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Con todos gritando una cosa y otra cosa. Salve al profeta, salve al hijo de Dios. Y el otro diciendo, fuera con el impostor Belcebú, adivinador, y lo demás, toda esa multitud mezclada. Pero la fe de él, la Biblia dice, Jesús se detuvo. Yo espero predicar antes que me vaya de aquí sobre Jesús se detuvo. Oh, hermanos, algún día el tiempo se detendrá, y el tiempo se detuvo, y él se detuvo. Su fe lo tocó, un solo mendiguito, ciego. Él se volvió y él preguntó, pidió lo que quería. Y él dijo, que yo reciba mi vista. Él dijo, tu fe te ha salvado. Aleluya. Desde ese entonces en adelante, él podía ver porque él se encontró con Dios. Párrafo 80. Hubo un maníaco un día en Gadara, quien él mismo se cortaba. Y ellos lo ataban en cadenas y sus poderes, de 10 veces un hombre ordinario podía romper los poderes de esa cadena. Yo siempre pensé que sí, él estaba tan perfectamente bajo la influencia del diablo. Cuando el diablo echa mano de una persona demente, se requiere hombres y hombres para sostenerla. Ella rompe esas cadenas estando completamente rendida al diablo. Si ella puede romper cadenas, ¿cuánto más podemos romper nosotros estando completamente rendido a Dios? ¿Cuánto más poderoso es el poder de Dios que el del diablo? Allí estaba él, ese pobre maníaco. Y él siempre estaba allí, afuera en las tumbas, cortándose él mismo con piedra y atacando a todos. Pero un día él se encontró con Dios. Las cosas cambiaron para él. Después de eso, él estuvo vestido y en su cabal juicio, porque él se había encontrado con Dios. Un leproso estaba junto a la puerta mendigando. Un día Jesús de Nazaret pasó por allí y él dijo, si tú quieres, puedes limpiarme. Él dijo, quiero ser limpio. Y desde entonces en adelante él fue limpio. 81. Hubo una mujercita inmoral, como hablamos anoche, que salió sigilosamente por la puerta, cruzó la puerta y fue un día al pozo de la ciudad para conseguir agua. En lo profundo de su alma estaba una escritura de que cuando ese Mesías viniera, que sería él, y ella era una prostituta, era una mujer muy mala. Ella había tenido maridos y estaba viviendo con uno en ese entonces sin estar casada con él. Así que ustedes saben que ella era una mujer de mala fama. Y cuando ella vio a Jesús y lo oyó decir, ve, llama a tu marido. Ella dijo, no tengo marido. Dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y con el que tú estás viviendo ahora no es tuyo. Ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y nosotros sabemos que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. ¿Qué dijo él? Él dijo, yo soy el que habla contigo. Ella era una mujer cambiada. Miren, cuando ella entró a la ciudad, no era absolutamente ético para que un hombre escuchara a una mujer de ese tipo. Pero ella se había encontrado con Dios. Alguien la tenía que escuchar. Eso es correcto. Ella había entrado en contacto con Dios. Alguien tenía que escuchar. Cuando un hombre verdaderamente se encuentra con Dios, me imagino que podríamos ver a algunas de esas personas aquí que estaban en esos catres anoche y en sillas de rueda, sentada por aquí, preguntándoles hoy. Ellas entraron en contacto con Dios desde el tiempo que Dios habla
algo sucede. Todo lo que entra en contacto con Dios desde entonces en adelante es cambiado. 82. Miren, un momento más. La muerte entró en contacto con él en una ocasión. Correcto, miren. Estamos para concluir. La muerte entró en contacto con él. Ustedes saben, el diablo nunca creyó que ese era Dios. Él siempre pensó que era solo un profeta común. Pero él no comprendió lo que él era. Él no sabía que ese era Manuel. Que ese era la carne y el cuerpo de Dios que él hizo, que él se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando él lo tenía ya arriba del monte aquel día, él dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. ¿Ven? Ese mismo diablo todavía vive hoy en día. Ellos lo tenían allá en el atrio, en aquel entonces. Ellos sabían que él conocía los pensamientos de la gente, así que ellos le pusieron un trapo sobre su rostro y tomaron una vara y lo golpearon en la cabeza. Dijeron, mira, si tú eres un profeta, dinos quién te golpeó. Él nunca abrió su boca. Él no fallecía para el diablo. Estando en la cruz, dijeron, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz y te creeremos. Ese mismo diablo antiguo vive en la gente hoy en día. La misma cosa. Si lo haces, déjame verte hacer esto. Déjame verte hacer eso. Él dijo, yo solo hago lo que el Padre me muestra. 83. Así que un día cuando ellos lo tenían, tomemos un pequeño drama mientras estamos para cumplirlo. Es un día terrible, el sol se mira raro. Nunca hubo un día como ese, nunca habrá. O es una cosa horrible y lo empezamos a notar temprano en la mañana. Nosotros estamos parados en el segundo piso. Yo oí un ruido, vayamos a levantar la persiana y mirar. Viniendo por la calle yo oí algo haciendo boom, boom, boom. ¿Qué es? Es una renta cruz. Yo veo a una mujercita correr enfrente de ellos diciendo, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho sino predicar el evangelio? ¿Qué ha hecho sino sanar a los enfermos? Yo veo una mano ruda golpearla en la boca y decir, cállate. ¿Creerían ustedes a esa mujer prostituta antes de creerle a su sacerdote? Ella no podía decir nada. El tiempo de él tenía que llegar para algo más. Iba arrastrando la cruz. Él tenía un manto sobre sus hombros. 84. A medida que él sube al monte, yo me fijo en unas manchitas rojas en todo su manto. Me pregunto, ¿qué son? Su cuerpecito débil, con una corona de espinas sobre su cabeza. Escupitajos de escarnio colgándole por todo su rostro. ¿Qué había hecho él para merecer eso? Esa es la pena que él estaba pagando por mí, por ustedes. Miren, esas manchitas, observémoslas por un momento. Mientras él la arrastra subiendo, su cuerpecito frágil y ellos azotándolo y haciéndolo que siga adelante, él va tirando de esa vieja cruz grande subiendo el monte. Después de un rato yo me fijo que todas esas manchitas se empiezan a hacer más grandes y más grandes. Después de un rato todas se unen en una sola mancha muy grande. Yo oigo su manto salpicando contra su pierna. Él se está debilitando, él se está poniendo más débil y más débil. Yo puedo ver todo, sus discípulos se fueron. ¿Quién está parado al lado de él? Nadie, desamparado por Dios y el hombre. Allí va él subiendo el monte. 85. Luego veo a la muerte acercarse y decir, ajá, ya lo tengo a él. Yo he probado que él no es Dios. Yo lo he tentado. Lo llevé allá. Si él hubiera sido Dios, él hubiera convertido esas piedras en pan. ¿Cómo se pudo parar a él allí en ese pretorio y dejar a esos soldados en su rostro y poner un trapo sobre su rostro y decir que les dijeran, ¿quién lo golpeó? Bueno, si él hubiera sido Dios, él hubiera sabido eso. Yo sé que él no es Dios. Él nunca lo creyó. A medida que él sube la colina, yo veo a esas abejas de muerte a salir y empezar a zumbar alrededor de él, aguijoneándolo, para aguijonearlo, zumbando alrededor de él. Cuando él menos lo piensa, se empieza a preguntar, ¿qué era eso? La muerte venía alrededor, un zumbido, como un insecto, una abeja. Pero, ¿saben qué? Si una abeja alguna vez ancla profundamente su aguijón,
ella pierde su aguijón. Ella ya no puede aguijonear. Ella lo había anclado en muchos profetas. Ella lo había anclado en muchos hombres justos. Pero esa vez, cuando ella lo ancló en Dios, le quitó su aguijón. La muerte perdió su aguijón. Con razón uno vino después y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Más grande, más gracia se hará a Dios cuando ella ancló ese aguijón de muerte en el cuerpo de Manuel. Eso le quitó su aguijón. Y hoy en día nosotros podemos caminar en la faz de la muerte. Y la abeja puede zumbar y hacer un ruido, pero nunca nos asustará. No, Señor, él ya no tiene aguijón. El aguijón ha sido sacado porque la muerte se encontró con Dios. Y cuando se encontró con Dios, sacó el aguijón de la muerte. Yo estoy contento de haberme encontrado con él. ¿No están ustedes tan contentos? La congregación dice, sí, oremos. 86. Padre Celestial, cuando pienso de esa sangre derramándose de las venas de Manuel, la cruenta cruz arrastrando las huellas del que la cargaba a medida que subía el Calvario, Satanás, viendo ese escupitajo copioso de escarnio, colgándolo en su rostro, él dijo, ese no puede ser Dios, ese no puede ser Manuel. Así que yo meteré mi aguijón en él, yo le tendré a él muy pronto. Pero, ¿cómo perdió entonces? Cuando el aguijón de muerte entró en contacto con Dios, perdió su aguijón. Yo estoy tan contento hoy en día, Señor, sabiendo también que yo tengo que pasar por ese camino. Pero la muerte perderá, ya ha perdido su aguijón. Yo soy libre esta noche, aleluya. Estoy muy contento que soy libre. El aguijón de la muerte está concluido. La muerte puede venir y zumbar, puede venir y amenazarme. Puede venir para llevarme, pero como dijo un escritor, Dios la enganchó a un carro. Únicamente puede tirar de mí para llevarme a su presencia, donde yo anhelo estar, donde todo creyente anhela estar. Así que la muerte no tiene aguijón. Llegó a ser una victoria. Más gracias sea dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de Jesucristo. 87. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, todos mirando. ¿Cuántos aquí saben que si ustedes estuvieran muriendo esta noche, que nunca han entrado en contacto con Dios tan determinadamente a tal grado que ustedes pudieran tomar toda palabra que es su palabra y que están obedeciendo toda palabra y saben que si ustedes están haciendo mal, saben que la muerte tendría un aguijón para ustedes porque ustedes se preguntarían si verdaderamente estarían salvos o no? Yo no los voy a llamar a ustedes que vengan al altar. Solo les voy a preguntar dónde están ustedes, si quieren y creen esta noche y Dios quitará de ustedes ese aguijón de muerte por medio de Jesucristo. Y ustedes lo quieren aceptar de esa manera, levanten sus manos, digan, yo me quiero encontrar con Dios. Dios le bendiga allá atrás, hijito. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Allá en el balcón, Dios le bendiga. Aquí abajo, allá en los balcones, Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga ya muy atrás. Él ve sus manos. Todos están orando. Esto es un llamamiento al altar. Dios le bendiga, sentados allí, Señor. Usted pudiera haber hecho muchas cosas buenas en la vida, pero esta es la cosa más grande que usted alguna vez haya hecho. Recuerden que cuando ustedes levantaron sus manos, ustedes rompieron toda norma científica. La ciencia dice que la gravitación tiene mantener sus manos hacia abajo. Pero ustedes levantaron sus manos demostrando que hay un poder dentro de ustedes para hacer una decisión y ustedes lo hicieron. Levantando sus manos, díganlo en serio de su corazón y algo sucederá. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos. Mensaje desde entonces. Predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Párrafos 88 dice, alguien más que levante su mano, diga, recuérdeme, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermana, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga. Eso está bien, allá en el balcón atrás, ustedes que están muy allá arriba, ¿cuántos hay allá arriba? Oh, alma, miembro de iglesia que no conoce a Dios.
Dios le bendiga. El hombrecito aquí enfrente. Alguien más, levante su mano y diga, oh, todo lo que yo sé es que yo pertenezco a la iglesia. Todo lo que yo sé es que he gritado. Todo lo que yo sé es que he hablado en lenguas. Oh, hermano, yo he visto a los demonios danzar en el espíritu y hablar en lenguas y gritar. Y eso no, por sus frutos los conoceréis. Seguro que sí. La lluvia cae sobre el trigo y la cizaña. Juntos, seguro que sí. Ambos se regocijan con la lluvia. Eso es correcto. Los hace contentos a ambos. Y cae allí sobre un grupo, sobre el hipócrita y sobre el cristiano también. Pero si su vida no cuadra con la Biblia de Dios, entonces vale más que levanten sus manos y digan, Dios, ten misericordia de mí y hazme lo que yo debería hacer. Su gracia me puede hacer lo que yo debería hacer. Dios le bendiga, jovencito. Dios le bendiga, señora. Eso está bien. Dios le bendiga. 89. No quiero herir sus sentimientos, pero ¿cómo pueden ustedes, mujeres, sentarse aquí y saber que la Biblia les dice que está malo, aún por cortarse el cabello, que deshonran a su esposo cuando ustedes hacen eso? Ustedes mismas prueban ser unas mujeres de la calle cuando hacen tal cosa. Y por causa del ángel, ustedes deberían tener el cabello largo. ¿Cuál ángel? El ángel del pacto. El ángel, el mensajero del día. El séptimo ángel, el cual está tocando hoy en día. Entonces, ¿saben que todavía ustedes están mal? El Adán de ustedes quizá los dejó seguir adelante y actuar mal. Eva, y dice que no importa. Seguramente que sí importa. Ustedes, todo mandamiento de Dios está correcto. Eva únicamente volteó su... Se detuvo por un momento. Si ustedes están mal, admitan, ustedes están mal. Su propia vida prueba que está mal. 90. Alguien me reprendió no hace mucho. Dijo, hermano Branham, ¿por qué les dice usted eso a esas mujeres acerca de su vestuario? Era un gran hombre. Él dijo, yo pondré mis manos sobre usted y oraré por usted. Yo dije, si usted me permite poner mis manos sobre usted y orar por usted. Dije, escucha. Él dijo, ¿por qué no deja usted en paz a esas mujeres? La gente le considera a usted como un profeta. Yo dije, yo no soy profeta. Él dijo, la gente le considera a usted como eso, porque no les enseña cómo recibir grandes dones espirituales y cosas así. Yo dije, si ellos no tienen la decencia común como para aprender sus ABCs, ¿cómo harán ellas? ¿Cómo sabrán? ¿Cómo aprenderán álgebra si ni siquiera reciben sus ABCs? El ABC es siempre creer en Cristo. Reciban primero su palabra. Permitan que eso sea primero en su vida. Si ustedes no pueden hacer eso, ¿cómo van ustedes a aprender algo más? ¿Cómo es que la iglesia pentecostal se va a levantar sobre las cosas que ella sabe, que estarán en su camino mientras ustedes vivan? Miren, ustedes fíjense bien lo que les digo y dense en cuenta si no es así. Recuerden, miren si eso no les persigue mientras ustedes vivan y si un solo pecado no permitió a Eva o lo hizo que todo esto, toda enfermedad, muerte y pensar provino de una sola mujer que razonó que estaba bien. 91. Es su privilegio americano. Ustedes dicen, oh sí, si ustedes son un cordero cede sus derechos. Él no tiene sino una sola cosa, lana. Y él cede eso. Si ustedes son un cordero, ustedes cederán sus derechos americanos para servir a Dios. Dicen, yo me puedo vestir de la manera que yo quiero. Eso no son sus negocios. No soy yo, hermano o hermana. Es la Biblia. Dios hizo a un hombre y lo hizo que se vistiera como un hombre. E hizo que una mujer se vistiera como una mujer. Los hizo que actuaran diferente. E hizo dos pactos con ellos y todo lo demás. Siempre ha sido así. La luz ha venido. El Adán de ustedes les pudiera permitir que se salgan con la suya. Pero hermano, Dios no permitirá que se salga con la suya porque esa es su palabra. Miren, ustedes hombres que se sienten sin hacer nada y hacen tales cosas como esa, ¿no están ustedes avergonzados, hermanos diáconos? Hombres que dicen que ellos son hombres de Dios y actuando así, cuando esa es solo la primera lección elemental sobre ello. ¿Cómo pueden ustedes entrar en cosas profundas del discernimiento del Espíritu y cosas así si ustedes aún ni siquiera reciben las primeras cosas?
Encuéntrense con Dios y dense cuenta que es diferente. Dense cuenta de la diferencia. Los hará actuar bien, hará algo a ustedes, los cambiará. Miren, la Biblia dice eso. Ustedes, mujeres, no se podrían manicure o maquillaje, lo que sea que ustedes los llamen por nada. La Biblia no dice nada acerca de eso. Pero miren lo que ustedes están haciendo ahora. Algo que la Biblia sí dice que no hagan. Ven, ustedes, probablemente, ustedes hombres, no se emborracharían por nada del mundo. Pero luego han tenido dos o tres esposas diferentes que todavía viven siendo diácono en la iglesia. Proselitismo. Recorréis mar. Jesús dijo, para ser un prosélito. 92. Ustedes dicen, esa es una manera terrible para hacer un llamamiento al altar. Hermano, si la gente no viene por medio de la palabra de Dios, ¿qué son estas historias patéticas? Ustedes tienen que venir reconociendo que ustedes están mal. Miren, ¿están ustedes dispuestos bajo el poder de Dios, bajo su propia condenación, decir, yo estoy mal, yo levanto mi mano, yo veo mi propia vida y veo que estoy mal? Yo soy un miembro de iglesia, yo voy a la iglesia, yo trato de ser fiel, pero yo veo que he hecho. Yo fallé en dar en el blanco. Yo estoy listo para rendirme y decir que estoy regresando a los terrenos de la Biblia de esta cosa. Yo levanto mi mano. Levanten su mano. Dios le bendiga, Señor. Se requiere decencia para hacer eso. Dios le bendiga, Señora. Dios le bendiga. Dios le bendiga, Señor. Se requiere verdaderos hombres para hacer eso. ¿Alguien más? Dios le bendiga, mi hermano. Eso es correcto. Dios le bendiga. Hay por lo menos 300 personas de aquí que deberían hacer eso. Se requiere mucho de ellos, pero Dios le bendiga, Señor. Eso es honestidad. 93. Digan, yo solo estoy haciendo mi decisión. Lo estoy diciendo ahora. Desde ahora en adelante, Dios, yo voy a estar marcado adentro y fuera. Yo voy a ser un cristiano verdadero. Yo voy a creer toda esta palabra. Oh, yo no voy a caer en nada, creer nada de ella, perdón. Yo me voy a regresar al mundo. Eso sería mejor que ustedes. Eso es correcto. Uno no puede ver la diferencia entre un cristiano y el resto de ellos. Todos casi son semejantes. Lo que se supone ser la iglesia se está poniendo en tan mal condición. ¡Vamos! Dios tiene que preparar una novia. Exactamente. La está preparando. La hora de ha llegado y la novia ella misma se ha preparado. ¿Están ustedes preparados? Yo pregunto una vez más. En el nombre de Jesús, ¿están ustedes preparados? Gracias, Señor. Dios le bendiga. 94. Nuestro Padre Celestial, estos que han levantado sus manos, algunas dos docenas o más, permíteles tener paz. Permíteles saber que tú estás listo para sacar de ello todo el aguijón de culpabilidad y librarlos esta noche por medio del Espíritu Santo. Dios bendice a estas iglesias. Aquí está un grupito, un grupo de gente. Dios, ella ha estado sentado aquí por mucho tiempo, escuchando, esperando. Entonces, ¿por qué Satanás viene y ensombrece la mente de ella? Justamente cuando el tiempo llega para que ella lo acepte. Y tú mismo te has probado tan definitivamente que estás aquí. ¿Cómo puede ser? Pero, Dios, no permitas que la sangre de ningún hombre esté sobre mis manos. Yo soy libre. Yo pido, Padre, que tú concedas la misericordia de Dios sobre estos. Yo te los doy a ti como una simiente sincera sobre la que la luz de Dios ha brillado. La luz la tocó rápidamente y ellos levantaron sus manos y dijeron, yo estoy mal, yo no reconozco, yo estoy listo para hacer lo que está bien. Yo he hecho mal, yo estoy listo para enmendar mis caminos ahorita y venir a Dios. Concédelo, Padre, que crezcan a ser grandes estaturas de cristianos. Nosotros oímos esta noche acerca de muchas decisiones, pero ¿de qué sirven las piedras sin un cantero? La gente quiere más miembros en su iglesia. ¿Hará usted una decisión? ¿Pondrá una piedra? Esa es una confesión. Seguro que sí, pero ¿de qué sirve una piedra si no hay un cantero allí con la palabra cortante de Dios de dos filos para darle forma en un hijo o una hija de Dios, para hacerla que encaje en el edificio? Nosotros necesitamos canteros, cortadores de piedra por medio de la palabra de Dios para cortar las confesiones y convertirlas en columnas genuinas de la iglesia de Dios. Concédelo, Señor. Que la espada cortante de Dios circuncide todo el mundo de cada uno de nosotros y nos haga nuevas criaturas en Cristo Jesús. La hora está llegando.
La gente no tiene la menor idea que estas horas están aquí, grandes cosas están sucediendo. Y ahora la gente, igual que la gente de antaño, Señor, les pasó desapercibido y no se dieron cuenta. Concede que cada uno de estos sea salvo, que encuentren algunas de estas iglesias finas aquí, estos ministros. Quizás si ellos pertenecen a una de ellas, que ellos vayan a su pastor y digan: Pastor, yo he estado mal, yo voy a enmendar mi vida. Yo vengo ahora para ser un miembro verdadero de su iglesia. Vengo ahora para ser una luz. No voy a soplar mucho por el silbato, sino que lo voy a poner a obrar. Yo voy a ir de casa en casa, de lugar a lugar. Voy a traer a otros dentro de este gran compañerismo de Cristo. Yo voy a ir a las esquinas de la calle. Repartiré tratados. Haré todo lo que pueda hacer. Yo le hablaré a mi vecino, a mi lechero, al que me entrega el periódico, a todos los que pueda. Yo les hablaré en la tierra suavidad del Espíritu Santo. Seré tan saladito que los haré que tengan sed de ser como yo, concédelo Dios. Oh, no, no ser como el resto del mundo, sino ser diferentes, cambiados, hechos como hijas de Dios e hijos de Dios, concédelo. Yo te los entrego en el nombre de Jesucristo. Amén. Miren, que el Dios del cielo mire sobre ustedes. 96. En una ocasión, les quiero contar una historia pequeña antes de irnos. ¿Por qué tuve que cortar tan duramente? En el sur ellos solían vender esclavos y ellos pasaban por allí y los compraban igual que ustedes compran un automóvil usado de un lote. Recibían un recibo de venta por ello, como ustedes lo recibirían seres humanos. Eso nunca estuvo correcto. Dios nunca intentó que los hombres fueran esclavos. Y los agentes de compra y venta pasaban por allí y compraban esclavos corpulentos y sanos y los cruzaban con mujeres corpulentas y cosas así para engendrar mejores esclavos. Párrafo 97, por último. En una ocasión había una plantación grande. Me contaron que ellos tenían muchos esclavos. Y un agente de compra y venta pasó por allí y dijo: Me gustaría ver a tus esclavos. Dios. Dijo: Tengo como unos 100 aquí, míralos. Y él se fijó en todos ellos. Ellos estaban tristes, habían sido traídos de África. Ellos nunca regresarían. Ellos los azotaban y los hacían trabajar porque ellos no querían trabajar. Ellos estaban tristes, estaban alejados de papá y mamá, esposo, bebés y todos. Ellos ya nunca más lo verán, los verían. Estaban en una tierra extranjera. Ellos ya nunca más verían a sus amados. Pero sucedió que se fijó en un joven allí. Hermanos, su pecho estaba erguido, su barbilla levantada. Ellos no lo tenían que andar azotando. Él le pegaba justo en el blanco cada vez. Ese agente de compras y ventas dijo: Me gustaría comprar ese esclavo. Él dijo: Él no está en venta. Él dijo: ¿Qué es lo que lo hace tan diferente? Dijo: Es él el jefe que está encargado del resto de ellos. Dijo: No, él solo es un esclavo. Él dijo: Quizás tú lo alimentas mejor que el resto de ellos. Dijo: No, él come en la cocina con el resto de ellos. Él es solo un esclavo. Dijo: ¿Qué es lo que lo hace tan diferente del resto de ellos? Dijo: Yo mismo me preguntaba eso antes, pero me vine a dar cuenta que allá en su tierra natal su padre es el jefe y el rey de la tribu. Y él sabe que es el hijo de un rey. Él mismo se comporta como el hijo de un rey. Amigos, nosotros estamos en un mundo pecaminoso. Mujeres, ustedes son hijas de un rey. Hermanos, ustedes son hijos del rey. Comportémonos como hijos e hijas del rey aquí en este mundo. No sean como ellos, ni se moldeen tras ellos. Nosotros somos diferentes. Nosotros venimos. Nosotros somos de otro. Nosotros somos extranjeros aquí. Nosotros somos peregrinos. Comportémonos. Actuemos diferentes. Seamos como allá en el cielo. Aleluya. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura. Si sí, tenemos tiempito. Y finalizamos este glorioso mensaje. Desde entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 98 al 107.
Sí, hermano, ¿me escucha? Bueno, hermano, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Desde ese entonces, del año 62073, párrafo 98. Hace unos cuantos días mi esposa y yo, antes que viniéramos aquí, fuimos a un supermercado. Encontramos a una mujer que traía puesto un vestido de... Mira, me dijo, ¿no es extraño esa señora? Ella dijo, Billy, yo te quiero preguntar. Dijo, yo conozco algunas de esas mujeres. Ellas cantan en coros aquí está, en estas iglesias dominacionales. Dijo, ¿por qué es de nuestra gente? Yo dije, cariño, mira, mira, nosotros no somos del mundo, ¿ves? Cuando yo voy a Alemania, Alemania tiene su manera de hacerlo. Yo voy a Finlandia, ella tiene su manera de hacerlo. Yo voy a otras naciones, ellas tienen su manera. Dije, América, ella tiene su manera. Pero yo dije, ella dijo, bueno, ¿no somos americanos? Yo dije, no, cariño, nosotros no somos americanos. Nosotros somos cristianos. Nosotros estamos viviendo aquí. Seguro que sí, como una nación. Esta es la nuestra. Pero dije, nosotros somos de arriba. No es, entonces nuestras mujeres deben actuar como allá arriba. Nosotros nos debemos comportar como allá arriba. Esa es la razón que no actuamos como la gente del mundo. Nosotros somos diferentes. Aleluya. Párrafo 99. Nosotros deberíamos ser diferentes, amigos. Nosotros deberíamos ser diferentes. Ustedes saben eso. No es mi intención de herirlos y no es mi intención de herir sus sentimientos. Mi intención solo es ser sincero como un siervo de Cristo. Uno no se puede detener de decir algo. Uno no puede ser un títere público y luego ser un siervo de Dios. Uno o tiene que ser sincero con Dios o vender su primogenitura a la gente, y la mía no está de venta. Amén, amén. Y yo sé que la de ustedes tampoco, aleluya. Así que prediquemos la palabra, creamos la palabra, parémonos en la palabra, vivamos por medio de la palabra. Eso es correcto. Seamos verdaderos cristianos, aleluya. Párrafo 100. El Espíritu Santo está aquí. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. ¿Cuántos de ustedes tienen tarjetas de oración? Levante sus manos. Es muy tarde para tener una línea de oración. Ustedes sin tarjeta de oración que están enfermos, que necesitan algo, levanten sus manos. Los que tienen tarjeta de oración, tengan fe. Miren, ustedes crean. Ahora, miren esto, miren. Si sucede que llamo a alguien que tiene una tarjeta de oración, quiero que ustedes me lo digan porque ustedes entrarán en una línea de oración. Estos sin tarjetas de oración no entrarán. Yo quiero su reverencia por 2 minutos, 3 minutos. Todo lo que yo pudiera decir valdría nada. Una sola palabra de parte de él significaría más que todo lo que yo pudiera decir. 1 millón de años. Una sola palabra de parte de él. Miren. ¿Creen ustedes que solo lo que yo estoy predicando es la verdad acerca de hombres regresando a la Biblia, regresando a Dios y la palabra es hecha carne en nosotros? Habito aquí entre nosotros y la iglesia, ella misma se está formando y está recibiendo ahora su última señal. Tremendo. Nosotros hemos tenido milagros y señales. Y el hablar en lenguas y progresando. Pero recuerden ustedes, la Biblia dice, los profetas dijeron, será un día que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. ¿Cuántos saben esa escritura? La congregación dice amén. Seguro, muy bien, observen. Párrafo 101, la civilización ha viajado desde el este y ha seguido al sol hasta el oeste. ¿Es correcto eso? Está ahora en la costa oeste. Si sigue adelante, regresará al este otra vez. Me gustaría predicar sobre eso. Cuando el este y el oeste se encuentren.
Aleluya. Fíjense bien. El sol amanece en el este y viaja a través del horizonte y se oculta en el oeste. El mismo sol que se levanta en el este se oculta en el oeste. ¿Es correcto eso? Miren, el profeta dijo que habrá un día que no podía ser llamado ni día ni noche. Es un día sombrío, un día neblinoso. Nosotros hemos tenido un día de eso. El hombre ha sabido lo suficiente como para unirse a la iglesia, aceptar a Cristo como Salvador y unirse a una denominación. Esa es toda la luz que él tenía. Pero recuerden, es ahora el tiempo del atardecer. La civilización está en la costa del oeste. Y el mismo hijo, H-I-J-O, que brilló en el este al principio, está brillando en el oeste en el fin. Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Ven, pero al caer la tarde habrá luz. Cristo saliendo, perfeccionando a su iglesia. ¿Cuántos saben que hay una diferencia entre la aparición de Cristo y la venida de Cristo? Tremendo. Son palabras diferentes. Ahora, es la aparición. La venida será muy pronto. Él está apareciendo en medio de nosotros, haciendo las obras que él hizo en otro tiempo en su iglesia. Miren, ustedes son parte de esa iglesia y por gracia ustedes creen. Yo soy un miembro de esa iglesia. Miren, yo no soy un predicador. Ustedes saben que yo no lo soy. Yo no tengo la educación para hacerlo. Algunas veces me siento renuente a pararme aquí al lado de hombres de Dios que son llamados para ese oficio. Hay apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. No todos son apóstoles. No todos son profetas. No todos son maestros. No todos son evangelistas. Yo estoy parado aquí, pero mi ministerio es un ministerio diferente de un pastor o de un maestro. Yo no soy eso, ni digo algo mal. Hermanos, perdónenme, no es mi intención, pero este es mi ministerio. Ven, el declararlo a él, que él está aquí. Párrafo 103. Miren, algunos de ustedes aquí, como un don del Espíritu Santo es algo. Yo mismo no me puedo relajar, solo es como entrando en una velocidad, pero cuando él lo hace, entonces todo espíritu está sujeto y yo lo observo y solo puedo decir lo que yo veo. Y cualquier lector de la Biblia sabe que eso es exactamente lo que está prometido. Y si vino en Cristo y está prometido para los días postreros y todo lo que hemos dicho al respecto. Y oh, hermano, yo tengo 500 y algo de cintas de diferentes sermones sobre ello. Ven, solo estoy tocando la orilla de ello aquí, pero es verdad. No importa dónde ustedes estén, crean y permitan que él le hable. Y si yo hablo, puedo decir algo mal, porque soy un hombre. Pero si Dios viene y confirma lo que yo he dicho, entonces eso es verdad. Dios dijo, si hay un profeta entre vosotros y si él le dice, y lo que él dice acontece, entonces óiganlo, porque la palabra del Señor vino a los profetas y así allí, y si no acontece, entonces no le crean. Miren, si yo vengo aquí y digo, miren, yo soy la voz, yo los voy a sanar, entonces yo he mentido allí mismo, porque ustedes están. Todos ustedes, si están enfermos, lo que sea, o pecadores, o lo que ustedes sean, ya están perdonados, ya están sanados. Si Jesús estuviera aquí, parado aquí, con este traje puesto que él me dio, él no lo pudiera sanar o salvar. Él ya lo ha hecho. ¿Cuántos saben lo que eso es la verdad? La congregación dice amén. En el Calvario, el precio fue pagado. Ustedes solo crean. Párrafo 104. Alguien, miren, llamemos por secciones. Alguien aquí en esta dirección sin tarjeta de oración, solo ore, diga, Señor Dios, yo no puedo creer que este hombre parado allá me diga algo mal. Yo he leído la Biblia y sé que lo que él está haciendo es la verdad. Es muy difícil para mí recibirlo, Señor,
pero sinceramente yo lo creo. Yo creo y ayúdame ahora. Y él dice que tú eres un sumo sacerdote que puedes compadecerte de nuestras debilidades. Y yo tengo debilidades. Alguien diga, yo soy mi esposo sentado aquí y mi esposa. Anoche me fijé que cuando un esposo se levanta del cáter, la esposa corría hacia él. Cuando se levantaba la esposa, el esposo iba, los vi allá en el patio alabando a Dios. ¡Cuán dulce veo eso! Ven, ven, orando por alguien más. Digan, estoy orando, Señor Dios, ayúdame a saber, ayúdame a permitir tocar tu manto. Entonces, si ese hombre no me conoce y yo no lo conozco, si él me responde y me dice, como tú lo hiciste aquellos días, le dijiste al pueblo, entonces yo sé que tú estás viviendo. No es ese predicador, eres tú. Miren, por favor, solo por 2 o 3 minutos estén quietos y oren. Estén quietos, no se muevan, solo oren. Párrafo 105. Miren, hay una mujer, ella está, puede levantar su rostro si ustedes quieren. Y si ustedes miran, miran suspendida aquí dentro de este pasillo pequeño, vean esa luz amarilla de apariencia ámbar girando alrededor. Está por arriba de una mujer. Allí está él al lado de la puerta. Miren, se está acercando a ella. Ella ha comprendido. Ella estaba orando, se está acercando. Seguramente que para este momento la mujer puede reconocer que algo está sucediendo. Ella está orando por una madre, un familiar que tiene cáncer, también por la madre, y la madre tiene un problema de corazón. Ella comprende ahora que el Espíritu Santo está cerca de ella. Ella ni siquiera es de aquí, ella ni siquiera es americana. Ella es una canadiense. ¿Tiene usted una tarjeta de oración? No tiene. Nosotros somos perfectamente desconocidos. Es correcto eso, pero usted está allí orando y de repente algo muy dulce empezó a suceder, como algo viniendo sobre usted. Eso es correcto y era verdad lo que fue dicho. Levante su mano si todo eso es verdad. Ahora vayan y cuestionen a la mujer. Miren, hermano, se ha alejado de usted. Confío que usted le sea concedida su petición, lo que sea. Dios se lo conceda a usted. Miren, yo les quiero preguntar algo a ustedes. ¿Cómo? Explíquenlo. Allí está un milagro perfecto. Allí está una mujer. Yo nunca había visto en mi vida. Ella nunca me había visto. Nosotros somos desconocidos. Aquí está el Espíritu Santo. Desciende y ella toca a Jesucristo. Y por medio de un don divino, parada allí, o mejor dicho, sentada allí orando. Y él llega allí y se lo revela a ella exactamente. Allí está. Ella está a 30 o 40 pies de mí. Ella no me pudo haber tocado a mí. Ella lo tocó a él. Párrafo 106. Párrafo 106. Alguien está en dirección, crea. Alguien sin una tarjeta de oración, ustedes sin tarjeta de oración, levante su mano para que así yo los... Ustedes que no tienen tarjeta de oración, levante su mano. Alguien de ustedes en estos cáteres aquí o algo así, levanten su mano. Muy bien. Miremos a este hombre aquí. Usted no tiene una tarjeta de oración, señor. Usted me es desconocido. Yo no lo conozco a usted. ¿Qué piensa usted de lo que yo he predicado? ¿Cree usted en Cristo, en el Hijo de Dios? ¿Cree usted que... lo es? Mire, usted es un hombre que nunca antes lo había visto en mi vida, pero ¿cree usted que cuando Jesús estuvo en la tierra, él, la Biblia dice que la palabra es más cortante que toda espada de dos filos y aún discierne los pensamientos del corazón? ¿Puedo saber lo que está mal? Si el Espíritu Santo me puede decir algo acerca de usted, usted es solo un hombre que está sentado allá. Y me puede decir algo acerca de usted. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que está mal con usted? ¿Algo que usted ha hecho o algo así? Usted sabría que tendría que venir de un poder de alguna parte. ¿No es así? ¿Creería usted que sería Cristo? ¿Usted lo creería? ¿Lo aceptaría de esa manera? Usted lo debe aceptar o morir. Porque usted está sombreado de muerte. Es un cáncer. Pero si usted cree con todo su corazón, con todo lo que está en usted,
porque usted no puede vivir, usted no se puede recuperar. El doctor no lo puede hacer ningún bien ahora. Usted está más allá de eso, pero si usted cree en Dios con todo su corazón, usted puede sanar, lo cree usted. Si lo cree, entonces levante de su lecho. No dude en su corazón y no lo dude en lo absoluto. Se puede ir a casa, tome su lecho y se puede ir a casa. Jesucristo lo sanará. Si usted lo cree, Dios lo bendiga. Párrafo 107 para terminar. ¿Qué fue eso? Tiene usted una tarjeta de oración. Usted está allí. Bueno, usted estará en la línea de oración entonces. ¿Qué de usted? ¿Tiene usted una tarjeta de oración? ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Sí lo cree? Yo no lo conozco, pero usted está... ¿Cuál es su problema? Usted está todo agobiado, como una crisis nerviosa. Complicaciones. Todo está mal en usted. ¿No es correcto eso? ¿No es eso correcto? Y verdaderamente ahorita usted se siente bien. Es el Espíritu Santo sobre usted. ¿Cree usted que yo soy su profeta? ¿Me obedecerá como su profeta? Entonces salga de esa familia y póngase de pie en el nombre de Dios. Y se puede ir a casa y ser sano. Espere un momento. Yo lo quiero preguntar algo. ¿Usted no tiene una tarjeta de oración? ¿Tiene? Usted no la necesita. Usted está sanado. Usted se puede ir a casa ahora. Regocijarse. ¿Cuántos de ustedes creen con todo su corazón? Entonces todos lo creen. Póngase de pie y acepten su sanidad. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo y crean que ustedes están sanados. Yo los encomiendo a Dios para su sanidad. En el nombre de Jesucristo, que Dios se lo conceda a ustedes. Amén. Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado Desde Entonces, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1962, que quede plasmado en cada uno de nuestros corazones. Y por el tiempo también vamos a concluir sin antes de anunciar el siguiente mensaje. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura y este curioso compañerismo. Mensaje El Sonido Incierto, predicado en Spokane, Washington, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1962. Agradeciendo a Dios y a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos. Padre amado, muchas gracias por este glorioso y el privilegio, Señor, que tú nos das para entrar a este compañerismo con todos los profetas y contigo mismo, Padre. Tú dijiste en Joel 2.25 que yo os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, oh Padre amado, tú lo has cumplido, tu palabra. Y en esta tarde, Señor, agradeciendo por tu presencia a través de tu Santo Espíritu, por tu palabra, nos glorificamos en ti, oh Padre. Y de la misma manera que tu nombre sea glorificado, Padre, te lo pedimos, Señor, que nos guíes. Si hay un día más, regresaremos, Padre amado, con mucha fuerza, con mucha ahínco, con alegría y con mucho acierto de que tu palabra perfecta nos llevará a vida eterna. Te lo pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga.